Buenas tardes, bienvenidas a nuestra sesión de este miércoles, en que vamos a hablar de un tema por demás interesante y que siempre estamos tocando y siempre estamos revisando porque tenemos nuevos elementos que nos escuchan y que siempre nos están refiriendo algunas dudas sobre el tema de del procedimiento de desinfección de dispositivos no críticos. Pero antes quiero comentarles a ustedes, ayer 15 de febrero, ¿sí? Debió haber sido una fecha que nosotros deberíamos conmemorar con mucha vitalidad porque ayer fue el Día de la Mujer Mexicana. Quiero comentarles que gracias a dos excepcionales mujeres que les voy a presentar, una de ellas, esta mujer llamada Maruxa Villalta, que nació en Barcelona, ¿sí? Y que estando aquí en México, ella, conjuntamente con esta otra enorme, enorme mujer llamada Amalia González Caballero de Castillo Ledón, sí, fueron las que promovieron esta fecha en 1961. Quiero comentarles que la licenciada Amalia González Caballero fue considerada como una mujer muy destacada, ya que ella pues promovía el feminismo y además fue considerada una mujer con mucho poder político durante la posrevolución. Ella fue embajadora de México, ¿sí? Ella luchó por los derechos de la mujer y fue también, participó en el movimiento que durante la dirigencia de Ruiz Cortines, ¿sí? El 6 de abril de 1956 fue que reconocieron el voto o el derecho al voto de la mujer mexicana, ¿sí? Este día también quedó establecido como el Día de la Independencia de los Derechos Políticos de la Mujer, ¿sí? Así que vean cómo nuevamente dos mujeres de dos procedencias distintas, ¿sí? Ahora que tenemos esta situación que no queremos saber nada de España, sin embargo, pues debemos de reconocer que en nuestra vida cotidiana, estas mujeres, o sin importar el país, cuando se tiene un ideal, cuando se tiene una causa, pues lo que menos importa es si tú eres española, turca, rusa, ¿sí? Lo que importa es la causa y unir esfuerzos, conocimientos, unir, diseñar estrategias. Así que esta mujer, que como les comentaba, para su época, pues fue de suma importancia. Actualmente, pues, seguimos persiguiendo esta necesidad de ser vistas en la sociedad, de tener presencia en el medio político, en todos los medios, en obtener trabajos con remuneración igual a la de los compañeros varones, el tener un trabajo sin un acoso sexual. Todo esto es algo que se viene persiguiendo desde mucho tiempo atrás. Y hoy, bueno, más bien ayer, pues fue el día que estas mujeres en una asamblea a la que convocaron en 1961, fíjense, ya son 70 años, ¿sí?, de esto, y nosotros seguimos luchando en las diferentes trincheras, en los diferentes medios, de diferentes formas, seguimos luchando por esta igualdad, de género, por esta no violencia, ¿sí? Porque también recuerden que la indiferencia pues también está considerada como violencia. Así que es un día que las mujeres mexicanas deberíamos de celebrar y de promover entre nuestras hijas, entre nuestros hijos, este espíritu de igualdad, el tener las mismas oportunidades.
porque en lo particular yo creo que es en el seno familiar donde debemos empezar por hablar de igualdad, de trato equitativo, ¿sí? Y no hacer estas diferencias que decía alguien, decía que las actividades propias de tu sexo, y yo decía, pues yo no he sabido que barrer tenga sexo, ¿no? No pertenece a ningún género, ni trapear, ni ninguna de esas cosas que se les atribuyen al género femenino. Sin embargo, pues es interesante ver y buscar estos hechos que deben de promovernos en nosotros con la continuidad a la lucha de estas causas, de seguir buscando el reconocimiento de nuestro género de forma igualitaria, no porque no esté reconocido tampoco voy a decir, pero sí sabemos de tantas situaciones, sobre todo ahorita, sabemos cómo los movimientos feministas han sido ignorados, ¿sí? Han sido puestos de lado, y esto pues nos habla de situaciones misóginas, que ese es otro tema que mejor vamos a cambiarle, obviar. A obviar, ¿sí? Porque seguramente algunos estarán, como en todo, algunos estarán de acuerdo y otros tal vez no. Pero, sin embargo, pues existe algo que se llaman derechos humanos, que estos son universales, que no dicen estos derechos humanos son para las mujeres y estos derechos humanos son para los varones, sino que son eso, derechos humanos universales. Y ahí, pues, no entra a ninguna diferencia. Y en esto creo que nosotros debemos, como personal de salud, y como seres humanos, pues debemos de estar siempre al pendiente de respetarlos y aplicarlos, porque en ocasiones se nos olvidan, ¿sí? Es algo muy, muy importante hablar de los derechos humanos. Pero eso, como decía en la historia sin fin, esa es otra historia que platicaremos otro día, ¿sí? Hoy, pues, les comentaba, Maruxa Villalta fue una mujer dramaturga de la cual que a pesar de que nació en Barcelona, pues su desarrollo fue aquí en México, hizo muchas piezas de teatro y estas pues son reconocidas ampliamente, fueron traducidas y publicadas en diversos países del mundo. Y aquí, si ustedes buscan, tiene unas lecturas muy interesantes en YouTube de su narrativa. Y pues, ¿qué les digo? Acabo de leer un artículo en la revista, ¿cómo se dice? Cicelo, que es sobre feminismo y donde analizan a la licenciada Amalia Castillo, ¿sí? Amalia González Castillo, ¿de qué? ¿Cómo es? Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Ella era originaria de Nayarit y pues ahí fue primera dama, ¿sí? Entonces, ya aunque digan que si hay segundas damas o terceras, bueno, esto se puede prestar a muchas interpretaciones. O las otras no son damas. A muchas interpretaciones, ¿no? O para empezar, si son damas o no son damas. Entonces, pues imagínense en 1929 una mujer ser diplomática y ser reconocido su poder dentro de la política, pues yo creo que era una mujer verdaderamente excepcional que supo ejercer su conocimiento porque era abogada, ¿sí? Y poder utilizarlo en el bien común. Así que estas alianzas, estas coincidencias, ¿sí? En ideales, sí, en aspiraciones, pues es lo que llevan a crear grandes momentos y a crear grandes oportunidades. Sí, les recomiendo ese artículo sobre el feminismo. Hablar de feminismo es, bueno, yo no sé ustedes de qué época, pero en la mía, sí, pues el feminismo era todo un movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me tocó todavía conocer a Simone de Beauvoir, que escribió El Segundo Sexo, donde habla de muchas cosas,
y que ella fue también una de las mujeres muy destacadas, filósofa, que era la amante de Jean-Paul Sartre, de los existencialistas, y ahí podríamos hablar de muchas cosas, ¿sí? Muy interesante. Sin embargo, pues ojalá y ustedes en algún momento puedan leer este libro, que se llama El Segundo Sexo, ¿sí? Y para que vean el análisis que ella hace de la situación femenina. Sí, y algunas veces he comentado con la licenciada Salas Casas, nos hemos reído un poco, y creo que ella también lo ha comentado aquí, de esas revistas donde, que era la Paquita, o no me acuerdo cómo se llamaban, donde hablaban de cuáles eran las características de una familia y sobre todo de una buena esposa, ¿no? Entonces, una buena esposa tenía que, cuando llegara el marido, pues tenía que tener la casa impecable, los niños perfectamente bien vestidos, la mesa perfectamente bien puesta, ¿sí? Y pues ella muy arreglada, muy perfumada, esperando al señor de la casa. Y de buenas. Bien y de buenas, como diría alguien, ¿sí? Y esto lo podemos ver en muchas referencias, tanto de libros, de novelas, como de películas. Yo me confieso que me encanta el cine, y entonces, pues, ustedes vieron La Sonrisa de... No nos robamos nada. Ya nuevamente. Bueno, pues sí, un lapsus, ¿sí? Y como les comentaba, también otra película que ahorita está en cartelera que se llama Spencer, donde también podemos ver otra manera de opresión, ¿sí? A la cual... opone a toda una tradición, ¿sí? Ya, creo que ya. ¿Ya? Sí. Perdón, ya saben, la tecnología nos está jugando. ¿Sí? Malas pasadas. Entonces, les comentaba que acerca de este comentario de que como nuestra economía está sufriendo, nuestro poder adquisitivo se ha disminuido, y que, pues, ¿dónde estaban las mujeres
que somos las principalmente afectadas porque somos las que llevamos el gasto de la familia, las que vamos al súper y que estamos en un momento resintiendo el no poder dar los mismos alimentos o en las mismas cantidades a nuestra familia. Y que entonces nos tocaba, bueno, no así determinante, ¿no? Que nos tocara a nosotros empezar a manifestarnos en contra de estas medidas económicas que se están estableciendo y que nos están afectando tanto, ¿sí? Y pues sí, es muy triste y lo estamos viviendo de diferentes maneras porque, pues, ojalá y que en sus unidades hospitalarias cuenten con todo de la manera más fácil, ¿sí? Y no como lo estamos sufriendo en algunas partes donde no hay lo necesario para poder prestar una atención de calidad. Y les digo, y en esto, pues, vemos los derechos humanos y en esto está implícito los derechos de los mexicanos que tenemos, que están basados en la Constitución Política de México, que estamos, que no tenemos derecho a la salud, como está establecido. Entonces, pues, tenemos que salir a luchar, tenemos que manifestarnos para poder lograr el ser personas que somos visibles, que somos capaces de ejercer nuestra opinión, nuestro voto y hacerlo de la mejor manera. Bueno, después de esta plática feminista, que vamos a dar paso al tema de hoy, ¿sí? Donde ya les anunciaba el tema, que es procedimiento de desinfección de dispositivos no críticos. Y ahí, pues, seguramente ustedes tendrán presente ya la clasificación del doctor Spock, entre otras. Así que vamos a darle la palabra a la licenciada Casas para que ella nos presente el tema. Sí. ¿Listo? Hola, pues vamos a hablar de este tema que complementa la sesión anterior en la que hablamos del proceso de desinfección de alto nivel y el objetivo pues es obviamente reforzar esto, reforzar por qué hay dispositivos que no requieren de procesos tan exhaustivos porque no van a representar un riesgo elevado para la salud de las personas, es decir, en el riesgo de generar una infección. Me gustaría que antes, a través del chat de la sesión, ustedes nos pongan, ya sea en Facebook o en YouTube, ustedes nos puedan escribir qué es lo que desinfectan o cómo hacen este proceso. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes el proceso, cómo desinfectan o cómo procesan los frascos de aspiración de quirófanos o de terapias o del área donde estén? ¿Cómo procesan, por ejemplo, las incubadoras? ¿Cómo procesan los colchones? ¿Cómo procesan las almohadillas o los cojines o los elementos con los que dan posición a un paciente en quirófano, o qué hacen con las lámparas quirúrgicas o con los equipos de anestesia o las bombas de infusión? Es importante, por ejemplo, saber qué están haciendo con el equipo de protección personal ahorita que todavía está la pandemia del COVID. Es decir, ¿qué están haciendo en relación a las caretas, a los gogles? ¿Qué hacen, por ejemplo, con un estetoscopio que se está usando en un área COVID o con un baumanómetro? Porque evidentemente, pues, al paciente COVID también se le tienen que registrar los signos vitales y necesitamos para eso, pues, utilizar diferentes elementos. Entonces, me gustaría mucho que a través de Perita o de las compañeras que están viendo el chat, pues, ustedes nos pudieran retroalimentar en este momento y decirnos cómo hacen ese proceso. Entonces, si ustedes lo gustan escribir, pues Pera y las demás chicas
van a leernos las respuestas que ustedes nos pongan. ¿Por qué es importante que ustedes nos digan todo esto? Básicamente porque cuando nosotros estamos haciendo los procesos, lo que queremos, orientándolos a ustedes, lo que queremos saber es qué es lo que están haciendo en el sentido de, pues, saber si estamos cometiendo un error o si el proceso que estamos haciendo es seguro o es suficiente o, como en muchas ocasiones sucede, estamos exagerando, pues, básicamente con la intención de que no tengamos riesgos, aunque a veces esa manera de exagerar lo que genera es precisamente más riesgos. Entonces, Perita, si gustas. Mira, aquí hay un comentario de Nancy Guzmán que dice que en su hospital las incubadoras se lavan las piezas con agua y jabón y posteriormente se rocían con alcacime. A ver, otra vez. Que en su hospital las incubadoras se lavan las piezas con agua y jabón y posteriormente se rocían con alcacime. Agua y jabón, pero sean quizás un poquito más específicas. Agua y jabón, ¿de qué tipo de jabón? Y bueno, vamos a ver, ¿alcacime o alcacide? Alcacime. Bueno, el alcacime sigue siendo un detergente, ¿no? Entonces, habría que ver por qué lo lavan dos veces y no lo lavan y luego mejor lo desinfectan. ¿Alguna otra? No. Dice, ¿cómo desinfectar las bolsas reservorio? Nosotros utilizamos jabón enzimático y la jefatura nos acaba de pasar un oficio que con cloro. ¡Ay, Dios mío! ¿Las bolsas, mascarilla, reservorio? Ajá. ¿Y por qué con, o sea, está bien si ustedes lo hacen con cloro, pero debe de haber un proceso previo? Es decir, debe de haber una limpieza y después el proceso de desinfección. Ahora, sería muy bueno si ustedes nos pueden también retroalimentar y nos pueden decir si, más bien, ese cloro, ¿a cuántas partes por millón? Esto es muy importante porque si nosotros sabemos a cuántas partes por millón está ese cloro, también en ese sentido les podemos decir si es correcto o no, porque a lo mejor estamos teniendo muchas partes por millón de cloro y eso va a generar daños en los equipos o van a requerir de más tiempo de enjuague o simplemente es una cantidad exagerada que no es necesario utilizar. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante porque posiblemente piensan que se aplica el cloro y ya hasta ahí se queda el proceso, ¿no? Mm. Y ya hay que enjuagarlo con agua estéril, ¿sí? Porque si le dejamos el cloro, como tú dices, se va a deteriorar el material. Y además de que en un momento dado, si lo aplicamos, pues va a ser tóxico, ¿no? Puede ser tóxico para la persona a la hora que lo utilicemos. Pues quizás no en el sentido estricto tóxico, porque el nivel de toxicidad del cloro es bajo, pero sí va a poder irritar las mucosas. Es decir, no les va a generar un daño que pueda afectar de algún modo la salud de la persona o poner en riesgo su vida, pero sí va a poder generar irritación y eso es lo que no queremos. Gracias. Rosario Heidi dice que los frascos de aspiración de quirófano los lavan con detergente enzimático. Ok. Diana López Alarcón dice, en mi trabajo con Aquaseptic. No creo que sea el agua. Agua de superoxidación. Ajá. Muy bien. En cuestión de... Pero, ¿y qué lavan? ¿No nos están platicando qué lavan? No dice qué lavan, yo creo que se refiere a los frascos. Dice, en cuestión de pandemia, en los servicios de aislamiento, los gogles y caretas las lavan y los sumergen en cloro o Sidex. Dice, lo cual no estoy de acuerdo, dice Norma Janet. ¿Los gogles los sumergen en Sidex? En las caretas. Ok. En jabón, Nancy Guzmán recién dice que con jabón Roma. ¿Detergente?
No, nada más dice jabón Roma. Por eso, detergente. Pues, Roma. Ojalá que sí. No, pues si es Roma, no hay de otra. No hay de otra. Tiene que ser detergente. Dice, los frascos de inhaloterapia los introducimos en hipoclorito al 10% previo lavado en el punto de uso. Ok, hipoclorito al 10%, pero ¿cuántas partes por millón? Acuérdense que una cosa es el porcentaje y otra las partes por millón. Son dos situaciones diferentes, así que es muy bueno si ustedes van empezando a tomar nota para que ustedes se den cuenta en qué otros aspectos se deben de fijar. Si tienen que hacer, algún otro proceso de verificación adicional, por ejemplo, lo que les estoy diciendo. Solo los lava, solo los sumergen en hipoclorito al 10%, pero ¿cuál dilución están utilizando? Para tener 100 partes por millón, que sería más que suficiente para esas caretas, o para tener 1,000 partes por millón o 500 partes por millón. Entonces, es importante que sepan eso. Ismael Ortiz Miguel dice, nosotros para desinfectar las caretas y gogles se realiza en tres procesos. Tenemos tres tarjas. Primero lo lavamos con jabón polvo y de ahí con agua para finalmente pasarlo al agua con cloro al 10%. Pero otra vez volvemos a mencionar ese proceso que ustedes están haciendo, ¿a qué tipo de dilución corresponde? O sea, cloro al 10%, pero ¿cuántas partes por millón? El cloro al 10% solamente es la concentración del cloro a la que viene desde el fabricante. El cloro puede venir al 6, al 7, al 8, al 10, al 13%. Entonces, lo que necesitamos que nos digan es esa concentración, a cómo la diluyen para saber cuántas partes por millón tienen. Arely Torres dice que los frascos de aspiración de la UCI los esterilizan en autoclave después de lavarlos con jabón. Y los frascos vidrio de donde se vierte el jabón para lavado quirúrgico también se esterilizan. Ok, ahorita lo vamos a analizar, ¿ok? Vamos a ver, pues, qué tan conveniente es esa práctica o qué tan no tan conveniente. ¿Okay? Dice Abigail Díaz García, en mi hospital se desinfectan los frascos de succión con alcacide y se enjuagan con agua del grifo. Bueno, imagínense, estás usando un desinfectante de alto nivel para después volverlos a contaminar porque el agua de la llave es agua sumamente contaminada. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer esos comentarios. Muchas gracias. Dice Raiza González, en mi lugar de labor, los estetos se rocían con alcohol, posteriormente se limpian con torundas. Yo limpio mis alas con compresas empapadas con Sidex. ¿Con Sidex? Con Sidex. O sea, con glutaraldehído. Glutaraldehído. Marta Sánchez dice, hola, con jabón y cloro. El material, Norma Yane dice, el material para termometría en UCI es individual para, en la UTIP, es individual para cada paciente y cada turno los limpia con toallas de cloro. Ay, pobres bebés. Ok. Sí. Saludos para desinfectar. Las máquinas de hemodiálisis las desinfecta con un hipoclorito de sodio al 10%. Ajá. Bueno, eso tiene ya incluso su sistema y está establecido, ¿no? Dice Mari Carmen Ramírez, sobre el cloro, un litro con 20 mililitros de cloro por 10 minutos en inmersión. Pero otra vez, la dilución es muy importante. Ojalá que nos puedan después decir cómo están haciendo esa dilución, o por lo menos ustedes hagan la revisión de cómo están haciendo esa desinfección, porque si no, pues lo que tenemos es un proceso que no está completo, porque no estamos definiendo cómo estamos haciendo la dilución del cloro, ¿no? Y la dilución del cloro es muy importante porque o no desinfecta o podemos generar un daño para el paciente.
Marit Gub dice que desafortunadamente en el hospital no lleva la etiqueta para saber la concentración o las partes o las partículas por millón. No, las partes por millón dependen de cuánta agua usted le pone. De eso dependen las partes por millón. Entonces, más bien, usted lo que nos tendría que decir es cuánta agua le pone a un litro de cloro. Julisa Colmenares dice, a mí me tocó lavar incubadoras en el hospital con agua y jabón en polvo y después con alcohol o alcacide. Y los estetos se lavan al igual con agua y jabón y se echan en una bandeja con alcacide ya compuesto. Ok. O sea, ya diluido, me imagino. Loy Hernández dice, usamos toallas desinfectantes para materiales de uso común. Los gogles solo lavado con jabón normal. Ok. Sadi Silva, jabón enzimático para los frascos y se puede utilizar alcohol. ¿En los frascos? Pues no, sí, nada más así dice. Ok. Andrea Shell dice, se usa ácido acético para limpiar habitación y elementos que se utilizó con pacientes con pseudomonas. Ah, es una pregunta. ¿Se usa ácido acético para limpiar habitación y elementos que se utilizó con pacientes con pseudomonas? No. No, porque el ácido acético, que es comúnmente conocido como vinagre, no es de ninguna manera un método de desinfección para áreas y superficies, ¿ok? Necesitamos usar un método que ya esté definido y establecido para esa finalidad. Karen Campos dice que en su hospital las caretas y gogles se sumergen en estericide 20 milímetros por cada litro de agua en 20 minutos y se enjuagan. Estericide son agua de superoxidación, o sea que usted lo está metiendo en cloro, pero cloro fifí, porque es muy caro para eso, ¿no? Y por otra parte, pues no sabemos si la dilución que estén haciendo realmente sea la correcta. Sí. Norma Yanet dice, los frascos de aspirar tanto en la unidad de terapia intensiva como quirófano los lavan personas de intendencia con agua y jabón normal de polvo. Solo en la UCI, después de lavarlo, lo sumergen en Sidex o cloro. Después se enjuagan y se usan. Ok. Adelaida Guerrero dice que al frasco de aspirador de quirófano le ponemos agua y alcacide. Posteriormente se lava con agua y jabón y en la camilla igual. Se aplica el alcacide y después personal de intendencia lava con agua y cloro todo agua y cloro. ¿Alcacide o alcacime? Por favor, corríjanos si lo leímos mal. ¿Es alcacime o alcacide? Alcacide tiene aquí. Ok, que nos corrija. Ajá. O sea, si está mal. Y después personal de intendencia lava con agua y cloro. Todo lo demás lo limpiamos con alcacide. Favor de corregirme. Abigail con dice, mucho gusto. Los equipos médicos y baumanómetros se desinfectan con alcohol al 70% porque esa indicación dio el ingeniero biomédico que da mantenimiento al equipo médico del hospital. ¿Y el ingeniero biomédico es responsable de las infecciones o el ingeniero biomédico nada más va de vez en cuando? Va de vez en cuando a darle mantenimiento. Yasmín del Carmen Castillo dice, estoy en primer nivel y los termos se lavan con jabón líquido, se deja escurrir y después se limpian con pinol. Esa es una indicación normativa. Sí, o sea, pero además ahí no nos afecta. Ahí no nos afecta siempre y cuando estén limpios. Acuérdense que además de que van a tener un material limpio, lo van a tener aromatizado y desinfectado. Los gogles y caretas se lavan con jabón líquido, luego se remoja con cloro y por último se pasa un paño con alcohol. Ok. Los frascos de cristal para Elvia, dice que Elvia Carrera, que los frascos de cristal para los antisépticos como alcohol y sodine se esterilizan para posterior se llenan con el antiséptico y todo se
todo eso se hace en la silla. Uh-huh. Celia Armenta dice, nosotros las bombas de infusión las desinfectamos con agua y cloro y en ocasiones con Lysol y otras con sales cuaternarias de quinta generación y así la desinfección de las áreas. Y así. Y así la de las áreas de toxicología. O sea, alternamos y los frascos de aspiración de las alas se lavan con jabón detergente o jabón enzimático y los frascos de aspiración que se dejan en caso de secreciones bucofaringias se esterilizan en peróxido. ¡Ay, qué finas! Karen Campos dice, nosotros colocamos las caretas y gogles en un contenedor de plástico y la humectamos con detergente enzimático. Y ya. ¿Las qué? Las caretas. Ay, ya se me fue. Los frascos de aspiración de módulo de mater los lavamos con detergente enzimático y luego se mandan a esterilizar. Yo lavo primero mi careta con jabón y posteriormente con una solución con cloro a 1,000 partes por millón. Ay, eso es mucho. Sí, es mucho, sí. Cloro. En el hospital piden que se laven, Teresa Márquez dice que en el hospital piden que se laven y esterilicen las hojas de del laringoscopio y torundero. Ahí metemos las manos todos. Georgia Cantú dice, el juego de baumanómetro se desinfecta con el alcohol. Ok. En ¿el juego de baumanómetro? El juego de baumanómetro se desinfecta con alcohol. Con jabón, a Erika Moreno Prieto dice, con jabón enzimático y alcohol, las hojas del laringoscopio. En el hospital que hago servicio se utilizan frascos desechables para succión, se desinfectan antes de desecharse. Ok. Omaira. Excelente. Sí, ¿ella de dónde es? ¿De acá de México? Nada más dice Karen Campos. A ver, Karen, díganos de dónde es, porque eso que usted nos acaba de comentar es una excelente práctica. Todos los dispositivos deberían de desinfectarse antes de tirarse a la basura. Ruth Morales nos pregunta, ¿las toallas de cloro no sirven? Porque se espantaron. ¿Cuáles toallas de cloro? ¿Cuáles toallas de cloro? ¿Por qué razón le pregunto esto? Porque algunas marcas comerciales tienen toallas de cloro a la venta, pero esas toallas de cloro definitivamente no son, insisto, no son, no tienen cloro, ¿ok? Aunque diga ahí la marca de Cloralex o cualquiera de esas, no tienen cloro, tienen un cuaternario de amonio. Entonces, por eso vuelvo a repetirles siempre que es muy importante leer las etiquetas de los productos que estamos utilizando para saber si lo que usamos es lo correcto o no. Lean las etiquetas. Esas toallas no tienen cloro. Lo sé porque durante los años anteriores, pues hemos estado buscando elementos para recomendar que puedan usar y sabemos perfectamente que no tienen cloro esas toallas, tienen cuaternarios. Claudia Vázquez dice que los borboteadores se lavan con detergente enzimático y luego se mandan a sellar. ¿Es correcto? No, no es correcto porque son no críticos, pero ahorita lo vamos a ver. María de Los Ángeles dice, en mi hospital las bolsas autoinflables con reservorio, borboteadores y cascos cefálicos primero se lavan con jabón en polvo o jabón enzimático cuando lo hay, y se enjuagan y posteriormente se introducen al glutaraldehído diluido de acuerdo a la recomendación del fabricante. Al final se enjuagan con agua estéril. Ok. Karen Campos, los frascos de aspiración de vidrio se llevan al departamento de esterilización en un contenedor colocándole detergente enzimático y ya ahí se sumergen en una solución de estericide 20 mililitros por cada litro de agua. ¿Y por qué no los desinfectan en estericide ustedes en lugar de llevarlos a la central de esterilización? Porque el estericide es cloro,
Entonces, no tendrían para qué llevarlos a la central de esterilización para que hicieran con ellos un proceso que no es de esterilización. Si ustedes los van a desinfectar, lo pueden hacer perfectamente en el servicio de uso. Solar Sate dice, ¿cómo se realiza la dilución del cloro y con ello saber las partes por millón en la preparación? En un momento lo vamos a ver. Areli Torres dice, clavamos los borboteadores en detergente enzimático, se enjuagan y posteriormente se pasa glutaraldehído. Ok. Bueno, pues si tú crees que ya no hay más comentarios diferentes. Vanessa Gutiérrez dice, en el quirófano lo lava el personal de limpieza. Ay, primero le pone cloro al contenido y después lo lava con agua y jabón. Ok. Dice Reinita, buenas tardes, en el hospital se realiza la desinfección de alto nivel en quirófano y en la UCIN sumergiendo en alcacime 15 minutos, después en alcacime 15 minutos. A ver, frasco, alcacide será, ¿no? Después en alcacime 15 minutos, frascos para aspiración, hojas de laringoscopio, cascos cefálicos, torrunderos, frascos antisépticos, gracias. Todo eso en alcacime, en el detergente enzimático. Pues aquí puso alcacime. ¿Quién es? Es ¿Soy? Reinita Sá. Ah, Reinita, por favor, dinos qué hacen después de sacarlo del alcacime. El alcacime es un detergente enzimático. Solamente refuérzanos si lo meten en el detergente, que es un polvo que se tiene que diluir. Y si lo hacen así, ¿después qué le hacen? ¿O solamente lo meten en el detergente enzimático? Por favor. Rocío Vidal dice, ¿qué es lo correcto para manejo de soluciones antisépticas? ¿Un matraz limpio o esterilizado? Un matraz limpio, por supuesto. Eso lo vamos a ver en un tema en especial que habla precisamente del manejo y manipulación de antisépticos. ¿Sí? Bueno, dice María Carizales, tenga un poco de paciencia, María, se le va a resolver su duda. Dice, maestra, buenas tardes, hago una regla de tres para sacar las partes por millón para desinfectar en área no crítica. Un poco de paciencia, ya lo va usted a ver. Me da pena, pero los espejos vaginales que se usan en displasia, si no hay jabón enzimático, los lavo con agua clorada y jabón detergente y luego de enjuagar los sumerjo en crítica. Ok. ¿Otra vez? ¿En qué lo sumerge? En crítica. Ok. En crítica. En el área de pediatría se niegan a ocupar los frascos que son lavados con jabón enzimático, cloro y agua hervida. Ellos solo quieren ocupar frascos estériles para la aspiración de los pacientes. Justifican que por eso se derivan infecciones relacionadas con la atención al paciente. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo justifican? O sea, ¿cómo lo sustentan? Me refiero a que no pueden ellos decir, porque tú haces esto, se generan infecciones, si antes no lo han sustentado. Es importante que cuando uno emite un juicio, tenga la evidencia para poder sustentar si lo que estoy diciendo ya lo estudié o simplemente es una ocurrencia, como puede haber, en tantos, ¿no? O sea, no soy un estandopero que diga ocurrencias nada más para hacer reír. Soy un profesional que debe de tener la responsabilidad de saber qué es lo que estamos haciendo. Guadalupe Valdés dice, en mi hospital piden que las hojas de laringoscopio y el mango en jabón enzimático por 15 minutos y enjuagar con agua inyectable. ¿Y después? Acuérdense que una cosa es la limpieza y otra la desinfección. Entonces, nos interesaría mucho saber después qué hacen, ¿ok? Marlene Carballo dice, buenas noches, limpieza con detergente enzimático y desinfección con amonio cuaternario. Si son dispositivos críticos, se envía a la central de esterilización para su esterilización. ¿Y por qué con amonio cuaternario? ¿Y de qué generación es ese amonio cuaternario? Eso nos gustaría, si nos lo pueden decir, sería buenísimo saber
qué tipo de cuaternario de amonio es y por qué decidieron que con amonio cuaternario. Quizás tengan un comité de control de infecciones que haya hecho un estudio adecuado y entonces por eso tengan la evidencia de que están usando un cuaternario de amonio por una razón específica. Nale Mendiola dice que en el hospital donde ella trabaja, aunque lo menciona aquí, no lo voy a decir, se desinfecta con alcacime, borboteadores, hojas de laringoscopio, y cuando hacemos es exhaustivo. He notado que ocupan en ocasiones el microdacin galones y con eso realizan el exhaustivo. Rose Ramírez. Sí, en mi hospital los borboteadores se sumergen en detergente enzimático y se dejan el tiempo recomendado por el fabricante y se enjuagan con solución inyectable. Alguien, Marta Ventura dice, alguien en el hospital donde trabajo indicó esterilizar las torundas para los procedimientos comunes de canalización y administración de medicamentos, charolas de aluminio estériles para preparar medicamentos. Pues ojalá y que sí lo hagan, pero antes se laven las manos, ¿no? Porque esto es muy complicado. Gaby Guerra dice, nosotros en UCIA usamos cloro 20 mililitros en 2 litros de agua y se limpian las superficies y material con jabón Roma y cloro. Bueno, le recuerdo, Gaby, que el cloro no se debe de mezclar con nada, a menos... No, con nada. Con nada. ¿Puede usted tener una solución que esté ya preparada desde el fabricante y que tenga la dilución correcta? Sí puede hacer eso, o sea, sí se pueden usar esas soluciones, pero usted debe de estar segura que ya viene del fabricante y que es una mezcla química estable. Si no es así, es mejor que no lo mezcle y que haga dos pasos, uno de desinfección y uno de esterilización, uno de lavado y uno de desinfección, perdón. Corina Menéndez, buenas tardes. Tengo una duda. El aspirador, la manguera del aspirador, ¿cómo se deben de lavar? ¿Y el contenido de este se debe desactivar con cloro para desecharse por la cañería? Pues es materia orgánica. Ajá. Sí. Bueno, ella pregunta eso. Y Laura dice que, buenas tardes, yo necesito saber si el glutaraldehído se diluye con agua. He buscado, pero no encuentro literatura. Depende de la marca del fabricante. Eso es algo que es importante que lo tengan en cuenta todos. Depende de la marca del fabricante. Si el fabricante así lo define, lo tiene que diluir y eso viene en las indicaciones. Entonces, necesita saber cuál es la instrucción del fabricante, si se diluye o no se diluye. Sí, recuerden que tener la ficha técnica es muy importante porque ahí es donde nos va a dar todas las referencias e indicaciones. Reyes nos dice, entonces el Lysol no sirve para superficies y equipo biomédico. Por favor, se los hemos suplicado durante 2 años. Un día esta marca nos va a demandar porque va a decir que estamos quitándole clientes, pero no sirve. Incluso ese comercial de la televisión donde hablan de los niños con cáncer, o sea, qué peligroso, no sirve para eso. El Lysol es un cuaternario de amonio de tercera generación, así que no sirve para eso. Mucho cuidado con el uso de desinfectantes que no están aprobados. Isabel Valdés Martínez dice, en mi hospital pre-enjuagamos el instrumental y luego lo ponemos a desinfección 15 minutos. Posteriormente se pasa a selle, pero algunas compañeras dicen que no se debe pre-enjuagar. Bueno, no hay realmente un concepto como el que usted nos está mencionando de un pre-enjuague, pero en realidad lo que usted está haciendo de enjuagarlo antes, o sea, no, fíjense, no le pongan prefijos a lo que no debe de llevar un prefijo. ¿Cómo lo preenjuaga? Lo está enjuagando.
Es así de simple. No hay una manera de preenjuagar nada. Simplemente lo enjuagó. O no lo prelavó, lo lavó. Hace un lavado y luego un segundo lavado, pero no hace un prelavado y luego lo lava bien. No se lava la cabeza y luego se, para hacer un prebañado y luego se baña completa, ¿verdad? O sea, o se baña o no se baña. Entonces, aquí es muy importante entender esto. Lo que está mal no es que ustedes hagan ese enjuague, porque el enjuague tiene un objetivo específico que es básicamente que ustedes puedan tener la materia orgánica, eliminar el exceso de materia orgánica y después evitar que esa materia orgánica se seque sobre el instrumento. Entonces, está bien si ustedes hacen ese enjuague. Lo que no está bien es que sin haberlo lavado, ustedes estén sumergiéndolo en un desinfectante. Eso es lo que no está bien, porque lo que usted está favoreciendo es la formación de biopelículas. Entonces, por favor, eso no lo haga. Ronnie dice, en mi hospital los borboteadores se lavan en detergente enzimático, los enjuagan con agua normal, se llevan a selle y ahí los procesan por 15 minutos sumergidos en glutaraldehído. Y se enjuaga con agua de garrafón, se seca con técnica estéril y se meten en bolsa mixta. Se le da 14 días de desinfección si no se usó el material. Dios. Y se repite toda la técnica. Gracias. Perdóneme el aspaviento ridículo que hago, pero es que no entiendo para qué meten, o sea, no hay un tiempo de mantenimiento de desinfección. No existe ese concepto. No es un proceso bien aplicado y nadie garantiza que eso 14 días vaya a durar en las condiciones apropiadas. Mucho cuidado, no se confíe, porque eso quizás si ustedes hicieran algún estudio, pues se darían cuenta que está contaminado mucho antes. No existe la posibilidad de mantener algo desinfectado por mucho tiempo. La desinfección no puede envolverse, no puede mantenerse estéril. Simplemente, aunque usted lo enjuague con agua estéril, el puro proceso de secado y el tiempo que va a durar es suficiente para que se vuelva a contaminar. Espero haberme explicado, Dice Alicia Vaquera, todos los dispositivos utilizados en sitio debe llevar un proceso de limpieza con jabón enzimático y posteriormente enselle, desinfección y esterilización. Aclarando, aquellos dispositivos que pueden llevar el proceso de esterilización debe de ser centralizado y eso lo realiza el servicio de sello. ¿Para hacer desinfección? ¿Desinfección no. o esterilización? No. No. O sea, la desinfección de un dispositivo no crítico no tiene por qué hacerse en una central de esterilización, ¿ok? Eso se puede hacer en el área usuaria. Y ahorita vamos a ver el sustento, porque como siempre lo decimos, nada de esto es algo que nosotros estemos inventando. Omar Rocha dice que cómo se desecha el glutaraldehído. Pues hay sustancias para inactivarlo, pero básicamente lo único que usted tiene que hacer es sobrediluirlo, porque la gran mayoría de las veces no contamos con esas sustancias. Entonces, lo que se hace es sobrediluirlo para que cuando usted lo deseche ya no esté generando un efecto tóxico. ¿Cómo se sobrediluye? Muy fácil. Solamente tiene que poner 3 o 4 veces más la cantidad de agua, la cantidad de glutaraldehído que usted va a diluir. Eso es todo lo que tiene que hacer y con eso es más que suficiente. Dice Verónica Mariano, los frascos de aspiración se clora por 1 milímetro de hipoclorito al 6% por 10 mililitros de sangrado y posteriormente el lavado lo realiza el personal de intendencia con detergente en polvo. Las hojas de laringoscopio se realiza desinfección de alto nivel y se empaqueta y se coloca fecha en que se realizó la desinfección de alto nivel. Y el mango del laringoscopio se realiza la limpieza con detergente en polvo, ya que no contamos con detergente enzimático. Ok. Dice una pregunta. Buenas tardes. Para la recolección de leche materna, ¿qué reprocesamiento de lavado debe de realizarse a los frascos?
Bueno, aquí estamos hablando de otra situación, porque en realidad no depende solamente de la recolección de la leche, sino de un componente natural que va a estar ahí guardado, que por supuesto no es estéril ni se podría esterilizar, porque entonces la leche entraría en un proceso de, o las proteínas de la leche se coagularían y ustedes no tendrían un alimento que nutriera al bebé. Entonces, en este caso, estamos hablando de otro proceso con otro objetivo. En un futuro, podemos tomar en cuenta el tema de banco de leche para decirles, bajo estándares internacionales, qué es lo que se tendría que hacer. Pero esterilizar las mamilas es un procedimiento correcto porque tratamos de disminuir en la mayor parte de lo posible que el envasado de ese producto lácteo que proviene de la mamá de un modo natural, pues no se contamine. Por eso es que se mantiene a ciertas temperaturas en un recipiente totalmente estéril o por lo menos lo más aséptico que sea posible, ¿no? ¿Por qué razón digo esto? Porque en el momento en que yo destapo el frasco para vaciar la leche de la mamá, pues ese frasco automáticamente, potencialmente está contaminado. Entonces, ya no podría decirse que mantuvo su esterilidad, pero sí que se controló el nivel de contaminación. Nelly Villegas dice que, ¿cómo sería la forma correcta de esterilizar los frascos con Torundas e Isodine? La forma correcta de esterilizar los frascos con Torundas e Isodine. No existe la forma correcta de hacerlo incorrecto. A ver, por ejemplo, pensemos que una compañera o un compañero en el hospital se roban dinero de una bolsa de otra persona. Eso es incorrecto. ¿Cómo le dice usted que eso que es incorrecto se haga correctamente? Yo puedo ir y decirle, oye, compañera, ¿me permites que te robe de tu bolsa? ¿Y ya con eso es correcto? No, ¿verdad? Entonces, no hay manera de hacer correctamente lo que de entrada ya es incorrecto. Espero explicarme en lo que le estoy diciendo. Es muy importante, es necesario que se entienda que no tengo por qué esterilizar torunderos. No hay un sentido lógico. A ver, ¿qué dicen los estándares internacionales de la práctica de infusión y de la prevención de bacteremias? Que se utilicen dispositivos individuales de toallas empapadas en alcohol o en un antiséptico para hacer la antisepsia de la región donde se va a insertar el catéter. Bueno, dispositivos individuales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una toalla de algodón o de polipropileno o de lo que la fabriquen, empapado en alcohol adentro de un dispositivo sellado que se esterilizó por el fabricante en un método de esterilización de baja temperatura. Eso es lo que significa. Que yo tengo un torundero que esterilice con torundas que esterilice, no previene la infección. Porque la lógica de por qué tengo que usar un dispositivo individual es básicamente que cuando yo lo tome, no contamine nada que esté alrededor. Yo lo tomo aparentemente con mis manitas limpias, lo abro, lo utilizo en el paciente y lo desecho. En el torundero yo no puedo calcular cuánto alcohol, cuánto tiempo va a durar. ¿Cuántas manos entraron? ¿Quién sí entró con las manos limpias y quién no? ¿A quién se le ocurrió exprimir sus asquerosas manos con uñas largas adentro del torundero y lo recontaminó? Es un absurdo. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero a ver, yo soy la enfermera de clínica de catéteres, soy la única que utilizo el torundero y estoy segura que me lavo las manos y no lo contamino. Entonces, ¿para qué lo quiere estéril? Si ese torundero y esas torundas, en cuanto ustedes lo empiezan a abrir y a meter y a sacar y a meter a mano y a sacar las torundas, está contaminado. Realmente contaminado por el aire, por la acción mecánica, etcétera. Entonces, ¿para qué lo quiere estéril? Si solamente usted usa ese torundero,
no tiene para qué esterilizarlo, porque la práctica correcta es que no se esté manipulando en exceso ni por muchas personas. Bueno, vamos a ver. Entonces, preparamos. No, te quiero leer. Ah, ok. Porque es sobre el instrumental. ¿Cuál sería la correcta desinfección de los circuitos de ventilador mecánico, ya que en el hospital donde estoy se reutilizan? Hicimos una sesión, la puede usted encontrar en internet o podemos tratar de repetirla, actualizar la información a este año y volver a repetirla, pero queremos decir que los circuitos de anestesia, los circuitos de inhaloterapia, lo primero que usted debe de estar segura es de que son reutilizables, es decir, que fue diseñado para usarse más de una vez en más de un paciente, porque tiene que ver con el tipo de polímero, que no sea poroso, que se pueda lavar, que aguante la desinfección química o la desinfección térmica. Si es un producto desechable, no tendría para qué reusarse, porque es un producto que no va a aguantar las condiciones. Ahora, ya sé que no es su decisión, ya sé que es la decisión de sus autoridades y que de todos modos le van a dar la indicación de que debe de reprocesarlo. Bueno, en ese caso, lo que usted tiene que hacer es sumergirlo en un detergente, puede ser enzimático o no, da exactamente lo mismo. No entiendo por qué a la gente le apasiona tanto el detergente enzimático, porque el detergente enzimático solamente es un 1% mejor que los otros detergentes. Y lo estoy diciendo con todo conocimiento de causa. El detergente enzimático está hecho para instrumentos contaminados con sangre y secreciones. El circuito de anestesia o el circuito de inhaloterapia no están contaminados con secreciones. Ahora, si ese circuito de del ventilador mecánico tiene secreciones de los bronquios verdes, asquerosas, como sabemos que salen, tírelo. No hay manera de lavarlo. ¿Con qué lo va a lavar? ¿Con un escobillón? ¿Existe un escobillón tan largo que pueda abarcar 1.5 metros de longitud? No, ¿verdad? ¿Está usted segura que todas las paredes de esa oruga o de ese circuito que es corrugado las va a poder tallar? Tampoco. ¿Tiene manera de validarlo? Tampoco. Entonces, tírelo. Lave solo los que no tengan secreciones. Y entonces no necesita usar detergente enzimático, puede usar cualquier detergente. Lavarlo, enjuagarlo al chorro del agua y que caiga mucha agua, secarlo, o sea, dejar que se escurra, secarlo y después someterlo a la desinfección con hipoclorito de sodio a 100 partes por millón o con glutaraldehído al 2%. Gracias. ¿Ok? Bueno, había otra pregunta que insisten de las toallitas de Clorox, que sí sirven para limpiar el instrumental. A ver. Para el instrumental. Otra vez, punto número uno. La toallita de Clorox no tiene cloro, tiene cuaternario de amonio. Y todos los instrumentos deben de someterse a limpieza y después desinfección de alto nivel si son semicríticos o esterilización si son críticos. La toallita de Clorox se vende en el supermercado porque es para uso doméstico. Si usted la quiere usar en el hospital, quizás no le funcione. Le funciona más tener un producto a base de cloro a un porcentaje de partes por millón adecuado que una toallita impregnada de cuaternario de amonio. Nayeli Elizalde dice que en su trabajo las hojas de laringoscopio se lavan con detergente enzimático, se sumergen en ortoftalaldehído, se enjuagan y luego se llevan a la central de esterilización para que se esterilicen. Vuelvo a mencionar que no necesitamos una toallita de laringo, que las hojas de laringoscopio
vengan estériles, porque no se van a mantener estériles. Entonces, no tiene un sentido lógico que eso se haga, ¿ok? No hay una razón por la cual eso pueda ser necesario. María Arely dice que las hojas se entregan a la central de equipos de los diferentes servicios y se realiza un prelavado con detergente enzimático. En la central se procesan en la lavadora termodesinfectora y posteriormente se colocan en un empaque mixto rotulado con leyenda de termodesinfección y la fecha. Bueno, vamos a ver rápidamente porque ya usamos mucho tiempo en sus comentarios. Entonces, ya con esos comentarios vamos a ver si podemos establecer qué es lo que tenemos que hacer con base en la evidencia científica. Entonces, si al final queda todavía alguna pregunta de algo que no hayamos contestado, que ustedes estén preguntando, pues entonces, por favor, nos dicen y con mucho gusto lo aclaramos. Bueno, entonces, vamos a ver los procedimientos de desinfección de dispositivos médicos que no son críticos, o sea, semicríticos y no críticos, ¿ok? Todo lo que no sea crítico, es decir, que no corresponda a la clasificación de productos críticos de acuerdo a la clasificación de Spaulding. Entonces, buscamos con esta presentación establecer las características que definen a un dispositivo crítico que se debe esterilizar de los dispositivos no críticos que solo se someten a desinfección de alto nivel o desinfección de nivel intermedio. También establecer el proceso mediante el cual un dispositivo semicrítico o no crítico se va a reprocesar y analizar los puntos clave en los que hay que enfatizar en el proceso y la capacitación para garantizar la eficacia de este proceso. Vamos a hablar otra vez de Spaulding y le pongo así otra vez Spaulding con todo la intención del fastidio que puede ser. Ay, otra vez el doctor Spaulding, pues sí. Otra vez vamos a hablar de Earl Spaulding y la identificación de dispositivos por el riesgo de infección, la definición del proceso y vamos a hacer un ejercicio de un diagrama de flujo. Y obviamente con la intención de identificar el riesgo de cada proceso. Bueno, fíjense que como dicen las películas, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo existió un microbiólogo llamado Earl Spaulding. Y el doctor Spaulding en 1939 escribió un artículo para la Universidad de Temple en él propuso un sistema para determinar qué artículos de atención al paciente necesitaban desinfección o cuáles necesitaban esterilización. Entonces, el doctor hizo cuatro cosas muy importantes en esta investigación. Primero, separó los elementos de atención al paciente en tres categorías que todos conocemos: no críticos, semicríticos y críticos. Además, reconoció tres niveles de actividad germicida, es decir, tres niveles de actividad para matar microorganismos: alta, media y baja, además de la esterilización. Y en 1957 logra con sus investigaciones establecer esta clasificación que se denomina criterios de Spaulding y que se utilizaba ampliamente para establecer aún más estas normas de cuándo desinfectar y cuándo esterilizar. Y en la actualidad el CDC define la clasificación de Spaulding como una estrategia para la esterilización o desinfección de superficies y objetos inanimados en función del grado de riesgo que implica su uso. Entonces, esto es muy importante. Por eso lo resaltamos, porque a pesar de que esto se establece en 1959, estamos en el año 2022 y
sigue siendo una clasificación establecida y utilizada como una estrategia para determinar qué desinfecto y qué esterilizo. No sé si los epidemiólogos de su hospital hayan hecho suficientes estudios como para determinar que un torundero se debe de esterilizar o que un frasco de antiséptico se debe de esterilizar, o simplemente sea una práctica recomendada, pero no sustentada, no basada en evidencia. Y eso, en medicina basada en evidencia, tiene el nivel más bajo de evidencia y, por supuesto, el nivel más bajo de recomendación. Porque no estamos hablando de las prácticas que nos recomienda la abuelita en la casa. No estamos hablando de una práctica que yo defina que es la mejor. Estamos hablando de lo que tiene suficiente nivel de evidencia para poderse llevar a cabo. Entonces, solo para que ustedes lo recuerden, los instrumentos críticos son aquellos que entran en contacto con el torrente sanguíneo o con cavidades estériles, que van a estar contaminados con materia orgánica y secreciones y sangre del paciente por su propio uso. Es un dispositivo que penetra en cavidades estériles o interviene en el torrente sanguíneo. Vuelvo a repetir, penetra en cavidades estériles o interviene en el torrente sanguíneo. Por esa razón, el riesgo de infección es alto. ¿Sí? Es alto, es un instrumento crítico en el riesgo de que el paciente adquiera una infección. Y el proceso que le vamos a dar, el reprocesamiento que le vamos a dar, es lavado más esterilización. El lavado va a eliminar el 90% de los microorganismos patógenos por arrastre mecánico y después la esterilización eliminará el total de los microorganismos que queden vivos, incluyendo a las esporas bacterianas, que son el microorganismo más resistente que pueda estar presente en esa superficie. Entonces, estos son los que más nos preocupan. En las clases pasadas enseñamos diapositivas con fotografías en donde están metiendo a desinfección de alto nivel, si es que eso era un desinfectante de alto nivel, instrumentos críticos. Pero ponen luz ultravioleta en los quirófanos para desinfectar y esterilizar las paredes. Esto es un absurdo, porque es al revés. Tengo que meter a esterilizar lo crítico y solamente lavar y desinfectar las paredes y los pisos. Bueno. Los semicríticos, pues, son distintos porque son instrumentos y sus componentes, que son dispositivos que entran en contacto con las mucosas o la piel no intacta del paciente. Mucosas o piel no intacta del paciente. Este endoscopio es un instrumento semicrítico. Claro que sí. Todos los lugares en donde se usa el endoscopio, el pulmón, el tracto gastrointestinal, el colon, la uretra, la vagina, todas esas cavidades son cavidades que tienen mucosas. Entonces, no son cavidades estériles. Por lo tanto, el instrumento se clasifica como semicrítico. Sí, pero para empezar, es un instrumento que, como ustedes pueden observar, es de difícil configuración. Pero además, aunque no entre en contacto directamente con el torrente sanguíneo o con cavidades estériles, sí se está introduciendo en el organismo. Así que es un procedimiento mínimamente invasivo, pero estamos invadiendo de alguna manera. Ahora, toda esta cavidad, toda esta mucosa con la que está en contacto este endoscopio va a estar rodeada de tejidos estériles y de sangre, de vasos, de venas, de arterias, etc. Así que si yo este instrumento lo voy a utilizar solo para observar, como lo estoy viendo aquí, bueno, perfecto, no va a pasar nada porque solo estoy viendo,
solo estoy observando. El riesgo de infección es medio. ¿Qué pasa si además de usarlo solo para observar, lo uso para quitar pólipos o para cauterizar varices esofágicas o para tomar una biopsia? Ese instrumento va a tener un riesgo alto, porque ese instrumento ya no solo estuvo en contacto con la mucosa, ya estuvo en contacto con el torrente sanguíneo, ya hizo una disección, una extracción, un corte, ya hubo sangrado. Y ahí el endoscopio puede que no sea crítico, pero el instrumento que se introduce a través del canal de trabajo en ese endoscopio, ese sí es un instrumento crítico. Pensemos en un ejemplo de un instrumento de, por ejemplo, un espejo vaginal. Pasa lo mismo, el espejo vaginal es semicrítico, pero si yo a través de ese espejo vaginal voy a introducir instrumentos para hacer una cirugía vaginal, entonces es crítico. Mientras solo sirva para observar, para tomar un Papanicolaou, eso es un riesgo medio, es semicrítico. En el momento en que ese espejo vaginal se va a utilizar para un procedimiento quirúrgico, entonces se convierte en crítico y el riesgo es alto. Ese instrumento y los otros instrumentos que voy a utilizar. ¿Qué pasa con odontología? La boca es una cavidad no estéril, es una cavidad contaminada. Mientras el instrumental de odontología sea para limpiar una caries, o sea para hacer una limpieza bucal, para hacer una observación, para hacer una extracción, porque las extracciones en odontología no intervienen en tejidos blandos, porque prácticamente lo que se está haciendo es sacar, jalar esa pieza dental para extraerla. Entonces, mientras no haya una intervención en tejidos blandos, todos esos instrumentos son semicríticos. En cuanto hacemos una endodoncia o se trabaja en implantología, esos instrumentos se convierten en críticos. Entonces, aquí hay una muy, muy, muy ligera línea en donde nosotros tenemos que determinar en qué momento estos instrumentos siguen siendo semicríticos y en qué momento se convierten en críticos y el riesgo es alto. Definitivamente, hay cosas que nunca se van a poder esterilizar. Por eso se hacen procesos mucho más seguros y exhaustivos para hacer desinfección de estos endoscopios, por ejemplo, o de las piezas de mano de un odontólogo, porque estos instrumentos, por su configuración, su complejidad, su costo, la restricción en la cantidad de instrumentos que podamos tener, no siempre van a poder pasar por un proceso de esterilización. Pero mucho cuidado con los dispositivos que usamos, que ya no son solo para visualizar, sino que ya se están utilizando para extraer, para cortar, para disecar, etcétera, como las pinzas de biopsia y todos estos instrumentos que vamos a utilizar. En ese caso, aunque el endoscopio no esté estéril y solo esté hecho o reprocesado bajo un procedimiento perfectamente bien definido de limpieza y desinfección de alto nivel, de todos modos, lo que sí tengo que buscar que esté estéril es el instrumento que voy a usar para realizar el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a reprocesar estos que son semicríticos? Con lavado y desinfección de alto nivel y algunos de los componentes deben de ser estériles. Voy a enseñarles esto. Estas boquillas que se utilizan para proteger el endoscopio de que el paciente al sentir el reflejo nauseoso pueda morderlo y pueda dañarlo, también deben de estar desinfectadas.
pero realmente desinfectadas, no remojadas por días y días y días en un caldo de cultivo con una solución de dudosa procedencia. Así que todos los elementos que intervengan, aquí se ve la pinza de biopsia, todos los elementos que intervengan en el procedimiento deben de haber pasado por un proceso seguro. Si es de limpieza nada más, como podría ser el caso de la boquilla, o si es de limpieza y desinfección de alto nivel, como podría ser el endoscopio, o si es de limpieza y esterilización, como debería de ser con la pinza de biopsia, pues cada uno de ellos debe de llevar ese proceso. Entonces, hay algunos ejemplos de dispositivos semicríticos, por ejemplo, sondas de ultrasonido para ecocardiografía transesofágica, hojas de laringoscopio, espejos y sondas vaginales. Todos estos instrumentos, incluyendo el endoscopio que acabamos de ver, presentan un riesgo mucho mayor que los artículos no críticos, si no se hace un proceso de desinfección adecuado de alto nivel sobre los mismos. La Joint Commission Internacional define que la desinfección de alto nivel es un proceso en el cual se elimina completamente un microorganismo dentro o sobre un dispositivo con la excepción de una pequeña cantidad de esporas bacterianas. Esto es algo que ya hemos visto y que ustedes saben y solo lo mencionamos de manera de recordatorio. Ahora, los no críticos en el riesgo de infección, ¿a qué nos estamos refiriendo con estos? Pues a todo lo demás, a todo lo que no entre a una cavidad, a todo lo que solo esté en contacto con la piel intacta del paciente. Fíjense, aquí tienen, por ejemplo, la careta, las mascarillas, el material de inhaloterapia, el termómetro, los elementos para dispensar medicamentos, los frascos de las soluciones antisépticas, los baumanómetros. Todo esto es no crítico. No crítico porque solo está en contacto con la piel intacta del paciente. Bueno, pero esta mascarilla de inhaloterapia me la pusieron para las micronebulizaciones. Sí. La mascarilla te la pusieron sobre la piel, no te la introdujeron en los bronquios. Lo que se introduce a los bronquios es el medicamento aerosolizado que está en el dispositivo, pero el dispositivo solo estuvo en contacto con la piel. ¿Qué tiene que ser estéril? El agua que estamos utilizando para ese proceso. El aire que respiramos no es estéril, es un aire que entra limpio, pero el aire no es estéril. Por lo tanto, aquí cada uno de estos elementos también debe de pasar por un proceso de limpieza y desinfección, pero puede ser un proceso mucho menos extenuante y estricto que la desinfección de alto nivel o que la esterilización. Entonces, el riesgo de que cada uno de estos elementos cause una infección es un riesgo bajo, muy bajo, porque no están, repito, no están directamente relacionados con la generación de infecciones hacia el paciente. Por lo tanto, estos elementos pueden solo lavarse o pueden lavarse y desinfectarse con desinfección de nivel intermedio o con desinfección de bajo nivel. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el baumanómetro, el termómetro, el estetoscopio? Lavarlos, limpiarlos y después con alcohol desinfectarlos entre cada paciente. ¿Qué hago, por ejemplo, con un equipo de terapia respiratoria? Primero que nada, identificarlo solo para ese paciente, no para ese y otros 5, solo para él. Y después lavarlo y desinfectarlo y secarlo muy bien. Y así con cada uno de estos elementos. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que ustedes saben, lo hemos mencionado muchas veces, el CDC es un organismo regulador internacional sumamente importante para la práctica de lo que nosotros hacemos con dispositivos médicos.
Pues dice que prácticamente no se ha documentado ningún riesgo de transmisión de agentes infecciosos a los pacientes a través de artículos no críticos, cuando se usa como artículo no crítico y no entra en contacto con la piel o las membranas mucosas que no estén intactas, ¿ok? Me pregunto yo qué tipo de artículo no crítico entraría en contacto con la piel y entraría en contacto con una mucosa no intacta o con una cavidad estéril. Y me pregunto también por qué razón entraría en ese contacto. Esto no sucede, no sucede porque en eso estamos muy claros. Entonces, a diferencia de algunos artículos críticos o semicríticos, la mayoría de los artículos reutilizables no críticos pueden descontaminarse donde se usan y no es necesario transportarlos a una central de esterilización. Por eso le decía yo a Lupita Vaqueiro hace rato, no necesariamente lo no crítico se debe de procesar en una central de esterilización, porque entonces la central de esterilización se convierte en el área de lavado de todo el hospital y hay elementos de trabajo que deben de ser responsabilidad del usuario. La central de esterilización o la central de reprocesamiento de instrumentos y dispositivos médicos estériles puede en algún momento y con la infraestructura adecuada tener un área de desinfección de alto nivel para los elementos que así lo requieran, para centralizar estos dos procesos. Pero no hay una justificación para que ahí se haga desinfección de nivel intermedio o desinfección de nivel bajo. Entonces, eso debe de hacerse en el área usuaria y lo está definiendo así el CDC. Prácticamente no se ha documentado ningún riesgo de transmisión de los agentes infecciosos a los pacientes a través de artículos no críticos. La mayoría de los desinfectantes registrados en la Agencia de Protección Ambiental tiene una declaración de etiqueta que dice que por lo menos deben de estar 10 minutos. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio o cualquiera de sus variedades, cualquier elemento que libere ácido hipocloroso, por lo menos debe de estar 10 minutos. O un cuaternario de amonio de quinta generación debería de estar por lo menos 10 minutos. Pero también se ha demostrado la eficacia de estos desinfectantes, específicamente del hipoclorito de sodio, contra bacterias vegetativas, como Listeria, Escherichia coli, Salmonella, enterococos resistentes a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, algunas levaduras u hongos como la cándida, algunas micobacterias como la de la tuberculosis y algunos virus como el de la polio, que es un virus no lipídico, un poco más pequeño que el coronavirus, pues se ha demostrado la eliminación de estos microorganismos en tiempos de exposición de 30 a 60 segundos, siempre y cuando la superficie esté perfectamente limpia y la solución desinfectante tenga la concentración adecuada. Por eso es que estuve preguntándoles a todos ustedes cuál es la concentración que utilizan. No basta con que ustedes me digan es hipoclorito de sodio al 6% o al 10% o al 13%. Necesitamos saber cuánta agua están poniéndole a ese desinfectante. O tampoco es suficiente que ustedes me digan yo le pongo a un litro de agua 7.5 mililitros de cloro. Tampoco es suficiente porque esos mililitros de cloro deben de corresponder al porcentaje que tiene de cloro esa solución, es decir, si es al 6, al 10, al 13%, al 9%, etcétera. Entonces, siempre se requiere que se sigan todas las instrucciones de las etiquetas correspondientes a los productos registrados en la EPA. Por ejemplo, uso, dilución, vida útil, almacenamiento, compatibilidad de materiales, uso seguro y eliminación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Uso y dilución es lo que les acabo de explicar. Eso lo dice la etiqueta del fabricante. ¿Para qué está diseñado?
para, por eso cuando les enseño estas tonterías que ponen en las botellas que dice solución preesterilizante, eso no existe. No es posible que exista algo así. Es un engaño, ¿sí? Es un engaño como decir que Fatache te hace delgada en un mes. No existe eso. Entonces, uso y dilución. Este desinfectante está hecho para materiales no críticos o que no entran en cavidades del paciente. Y se debe de diluir a tantos mililitros de agua por tanta cantidad de este producto. Vida útil. Esto es muy importante. Este desinfectante tiene 30 vidas, días de vida útil una vez que se haya diluido, siempre y cuando no se contamine con suciedad o con materia orgánica o se combine con otras sustancias como, por ejemplo, los detergentes. Eso es vida útil. Este producto, por ejemplo, un desinfectante de nivel alto, se puede, como el glutaraldehído, este producto es un desinfectante que viene al 2%, que se utiliza directamente sin diluir y que se debe de conservar durante 14 días tapado y sin exposición a contaminantes o a luz natural. ¿Cómo se debe de almacenar? Lo dice la ficha técnica. Ahorita voy a mostrarles una. ¿Cómo se debe de almacenar? A menos de 50% de humedad, a máximo 24 grados centígrados de temperatura. Hay que ir a ver a los patios de trabajo donde está el almacén, a dónde tienen almacenadas estas botellas, porque a lo mejor ustedes se van a llevar una sorpresa cuando vean que están a la luz del sol, a 80 grados al 80% de humedad y a 40 o 50 grados de temperatura, y entonces ya desde ahí estamos inactivando estos productos. También en el almacenamiento nos van a decir, este desinfectante debe de mantenerse en el envase original. ¿Por qué en el envase original? Porque no deben de llevar tapas metálicas y porque no deben de ser recipientes transparentes. Siempre debe de ser un recipiente opaco para que no le dé la luz. Compatibilidad. ¿Para qué está hecho? Entonces, ahí me va a decir, este desinfectante es para desinfectar instrumentos metálicos, polímeros, lentes, etcétera, etcétera. O me puede decir, no sumerja materiales eléctricos o electrónicos. A lo mejor alguien de ustedes va a decir, ah, pues eso es lógico. Pues ni tanto, porque si vieran lo que se ha encontrado, se darían cuenta que nada puedo dar por sentado que sea solo así. Entonces, debo de saber con qué es compatible. Y uso seguro. ¿Qué equipo de protección debo de usar? ¿Qué características ambientales debe de tener el área en donde lo esté utilizando? ¿Y cómo se va a eliminar? Si el usuario selecciona condiciones de exposición, por ejemplo, el tiempo, que difieren de las que se encuentran en la etiqueta de los productos, fíjense bien, porque esto también aplica para nosotros. Vuelvo a repetir. Si el usuario selecciona condiciones de exposición, por ejemplo, el tiempo de exposición o la dilución o la temperatura, etcétera, que difieren de las que se encuentran en la etiqueta de los productos registrados, el usuario asume la responsabilidad. Repito, asume la responsabilidad por cualquier lesión que resulte del uso no indicado en la etiqueta y está potencialmente sujeto a medidas de cumplimiento conforme a disposiciones legales pues que apliquen en el lugar. Además de que también será responsable de que la desinfección que se está buscando pues no se logre porque el uso que estamos dando no es el adecuado. Ahora, no solamente hay dispositivos no críticos, como dijimos ya, baumanómetro, estetoscopio, etcétera, ¿sí? Hoja de laringoscopio, todas estas cosas. No solamente hay elementos que no son críticos, sino que se clasifican como semicríticos o no críticos.
sino también hay superficies ambientales no críticas. Estas incluyen los barandales de las camas, utensilios de comida, mesas de noche, muebles para pacientes, paredes y pisos. Estas superficies ambientales no críticas que se tocan con la mano y se llaman superficies de máximo contacto, contribuyen, por supuesto, como cualquier otra cosa, contribuyen potencialmente a la transmisión secundaria al contaminar las manos de los trabajadores de la salud o al entrar en contacto con el equipo médico que entra en contacto con los pacientes. Así que también son un riesgo, pero no es un riesgo directo de transmisión si yo me lavo las manos o si yo limpio y desinfecto las superficies, etc. Ahora, cuando nosotros usamos, por ejemplo, estos mechudos o mops y cuando usamos los paños de limpieza reutilizables para lograr la desinfección de bajo nivel en superficies ambientales, a menudo estos no se limpian ni se desinfectan o el desinfectante no se cambia con regularidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un procedimiento que propaga microorganismos, que contamina todo el establecimiento de salud y en los estudios que se han hecho para demostrar esto, pues se ha demostrado que el hecho de lavar y desinfectar estos elementos, pues contribuye a que haya un control ambiental mucho más adecuado. Incluso en el caso de que se usó un fenol para hacer la desinfección ambiental con estos mops contaminados, pues el fenol no funcionó, ¿ok? Porque lo más importante, como lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, es la limpieza. Por esa razón, se recomienda lavar los trapeadores con frecuencia, por ejemplo, todos los días. Las toallas desechables de un solo uso impregnadas con un desinfectante también se pueden usar para la desinfección de bajo nivel cuando hablamos de superficies no críticas, pero muy importante, tienen que ser de uso hospitalario. Espero que esto quede muy claro. Si usted es recepcionista de un consultorio clínico, médico, dental o oftalmológico, etcétera, si usted está en la recepción y con esas toallitas que venden en el supermercado quiere desinfectar el escritorio, está perfecto, con eso las puede desinfectar. Pero si con esas toallitas usted pretende desinfectar la unidad del paciente o los equipos que se van a usar con el paciente, no es suficiente. Si con esas toallitas quiere desinfectar la careta que usa todos los días porque entra a el área COVID, por supuesto que la puede limpiar y desinfectar con eso. Es más, la podría limpiar y desinfectar con cloro, con alcohol, porque lo más importante es que la lave con un detergente. Pero no cuando estamos hablando de superficies que van a en las que va a estar en contacto el paciente. Bueno, el formaldehído combinado con alcohol, por ejemplo, ha sido eliminado como esterilizante químico recomendado o como desinfectante de alto nivel porque es irritante y tóxico. No se debe de usar. Se ha agregado a la lista de desinfectantes aprobados nuevos elementos químicos como el peróxido de hidrógeno potenciado o el ácido peracético o la combinación de ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Y con esto se ha eliminado a los fenoles, también a los yodóforos, a todo lo que tenga yodo, isodine espuma, isodine solución, isodine buco, faríngeo, etcétera, etcétera, como desinfectantes de alto nivel porque no tienen eficacia probada contra las esporas bacterianas o las micobacterias. Así que ningún antiséptico se debe de utilizar en la limpieza y desinfección de los instrumentos. El alcohol isopropílico y el alcohol etílico no son desinfectantes de alto nivel. Repito, los alcoholes no son desinfectantes de alto nivel
por su incapacidad para inactivar esporas y debido también a su incapacidad de inactivar virus hidrofílicos, es decir, el poliovirus o el virus del coxsackie. Pero se puede utilizar de manera adecuada como elemento para desinfectar los, las cápsulas de los estetoscopios o los termómetros orales o las tapas de los antisépticos, los frascos de los antisépticos, etc. El glutaraldehído al 2%, el fenol al 0.5%, el fenato de sodio al 1.20%, que contienen glutaraldehído y todos estos elementos, se eliminó como desinfectante de alto nivel porque este producto fue retirado del mercado en diciembre de 1991 debido a la falta de actividad bactericida en presencia de materia orgánica. También a la falta de actividad sobre hongos, micobacterias y esporas, así como una actividad virucida muy reducida. Entonces, vuelvo a repetir, si el desinfectante no tiene la concentración adecuada o estoy haciendo combinación de diferentes agentes químicos, lo que hago es que un agente químico inactiva a el otro y entonces no tengo el potencial adecuado para poder hacer un proceso seguro. El tiempo de exposición requerido también es muy importante y es algo que debemos de cuidar en nuestro proceso. El tiempo de exposición para lograr una desinfección de alto nivel se ha cambiado de 10 a 30 minutos. Perdón, el tiempo anterior era de 10 a 30 minutos y se ha reducido a 12 minutos. Según las etiquetas que se encuentran en los productos que han sido aprobados por la FDA y también en la literatura científica. Por ejemplo, el glutaraldehído y el ortoftalaldehído tienen una declaración de etiqueta aprobada por la FDA de 5 minutos cuando se usan de 35 a 25 grados centígrados. No sé si ustedes miden la temperatura de sus desinfectantes, pero si, por ejemplo, estuviéramos en Chihuahua cuando cayó la nevada hace 15 días, pues seguramente estos desinfectantes estuvieron a mucho menor temperatura y se iban a inactivar, ya no iban a funcionar. O a lo mejor están a 50 grados de temperatura porque no hay aire que funcione y estoy en Mexicali y hace mucho calor, bueno, pues también ahí se van a inactivar. Entonces, vamos a analizar los procesos a través de los cuales podemos hacer la desinfección de alto nivel, perdón, la desinfección de estos instrumentos que son semicríticos. Perita, ¿hay alguna otra pregunta diferente que no se haya contestado con lo que acabo de mencionar? No, pero siguen pues las dudas y por eso los comentarios acerca de entonces cuáles son los procesos correctos, que si para los brazaletes se pueden, cómo se pueden limpiar los brazaletes de los baumanómetros y los oxímetros. Ajá. Y que sí es correcto que los endoscopios sean desinfectados solo en procedimientos de desinfección de alto nivel. Claro, claro que es correcto, siempre y cuando usted tenga los elementos probatorios que digan que las partes importantes del proceso fueron cubiertas adecuadamente. ¿A qué nos referimos con las partes del proceso? Se lavó correctamente, se desinfectó correctamente, se enjuagó correctamente y además que podamos validar ese proceso, es decir, que podamos tener todo perfectamente bien documentado. Y ya hace referencia a la norma 045, que en ella se establece la la desinfección de alto nivel para vasos de oxígeno. Bueno,
La norma 045 no fue hecha, bueno, para empezar, la norma 045 actual, la que está vigente, tiene muy poca evidencia científica. Fue una excelente, perdón, fue una excelente iniciativa, fue un trabajo que fundamentó muchas cosas, pero que se ha estado tratando de actualizar desde el 2015, porque si usted se fija, la norma 045 se hizo en el 2005. El manual de desinfección y esterilización del CDC se hizo en el 2008. La norma se hizo en el 2005. El manual del CDC se ha actualizado en el 2012, en el 2013, en el 2019, en el 2021. Y esta norma tiene, ¿cuántos años? 16 años, ya vamos 17 años sin actualizarse. Hemos trabajado en la actualización de esa norma, incluyendo los criterios adecuados para saber cuándo desinfectar y cuándo esterilizar. No podemos basarnos solo en esa norma. Por eso existe la literatura científica. La norma es lo mínimo que deberíamos de cumplir. Pero nuestra responsabilidad profesional es buscar más evidencia o buscar evidencia más allá de lo que ahorita nos están diciendo que obligatoriamente tenemos que cumplir. No sé si me explico con lo que les estoy diciendo, yo espero que sí, pero no es suficiente que ustedes me digan que se basan en lo que dice esa norma, ¿ok? Nos pregunta Rosario Vega, que dice que los equipos para aspiraciones y secreciones no deberían esterilizarse, pero ¿cómo sustentarlo con las autoridades? Bueno, Rosario, te acabo de dar, ya sé quién es Rosario. Sí. Rosario, te acabo de dar muchos elementos, al final voy a enseñarles la bibliografía, entonces lo que yo creo que ustedes tienen que hacer es tomar esa bibliografía y decirle a sus autoridades, a ver, aquí está lo que se debe de hacer. Entonces, ¿para qué necesitas un frasco no crítico que está pegado a la pared, estéril, cuando tus autoclaves no sirven ni para esterilizar los instrumentos que tienes para procedimientos críticos, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar toda esta información. No basta con que yo diga, no, así no se hace. No, así no se hace, pero ¿cómo sí se debe de hacer? ¿Ok? Pregunta Rocío Vidal, ¿y qué pasa cuando lavan la cavidad abdominal con isodine? Pues sí, es una práctica que los cirujanos suelen hacer cuando encuentran pus en la cavidad, ¿sí? Pero pues lo único que logran es ocasionar irritación peritoneal, ¿no? Ahí todo el intestino que de por sí está en un proceso patológico y luego imagínense hacer ese lavado, pues no es lo más correcto. Bueno. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita van a compartir mi pantalla. Y vamos a ir haciendo el análisis de lo que estamos haciendo para saber si es correcto o tenemos que, de alguna manera, empezar a modificar el proceso, ¿ok? También dice que Ara Moliri dice, ¿cuál norma indica el tiempo de esterilización en el material instrumental? ¿Cómo? Bueno, no entiendo a qué se refiere, pero a ver, si usted nos está preguntando en dónde se basa para determinar que un instrumento se debe de esterilizar a 121 grados centígrados de temperatura durante 15 minutos o a 132 grados centígrados durante 4 minutos, entonces debe de basarse en la norma ISO 17665. Si es, esa es su pregunta. Denis dice, ¿recomienda colocar en desinfección de alto nivel las fibras ópticas trocares camisetas para urología?
¿Otra vez? ¿Cómo? O sea, todo el instrumental de urología, incluyendo las fibras ópticas, que sí es recomendable utilizar la desinfección de alto nivel. Claro. Sí. O la esterilización. Siempre y cuando la recomendación del fabricante así lo permita, ¿no? Bueno, así lo indique. O la esterilización, ¿ok? Entonces, sí. Muy importante que ustedes encuentren la ficha técnica para que sepan si hay que hacer desinfección o esterilización sobre estos elementos de trabajo. Pero básicamente lo que podríamos hacer es lo que acabo de decir, solo hacer desinfección. Dice, digo, desinfección de alto nivel o el proceso de esterilización si, por ejemplo, los lentes del equipo de urología lo permiten. ¿Por qué razón a veces necesito un proceso mucho mayor? Porque vuelvo a repetir que no todos los procedimientos son solo para ver. Entonces, por ejemplo, cuando se está haciendo, se está quitando el tejido en una RTU y hay tanto sangrado, etcétera, etcétera, pues tenemos riesgos, ¿no? Entonces, no solamente el riesgo para ese paciente, sino el riesgo para los que sigan, porque esos instrumentos salen bien contaminados, llenos de materia orgánica, de sangre, de residuos de tejidos, etcétera, etcétera. Dice Asmeiber Paternina, si es correcto después de lavado y la desinfección de alto nivel, y si ya no se va a usar un endoscopio o colonoscopio, echarle alcohol por los canales. No. Ahí la maestra Rachel Campos ya nos ha hablado del riesgo de utilizar estas soluciones de alcohol cuando nosotros estamos teniendo estos instrumentos. ¿Por qué razón? Porque aunque en algún momento fue una práctica recomendada, en la actualidad es un riesgo importante porque el frasco el endoscopio, si no está bien limpio y se quedó la formación de biopelículas, el alcohol lo que va a hacer es todavía favorecer que se desequen. Cuando se evapore el alcohol, se va a secar todavía más la materia orgánica y se va a adherir. Así que ahí lo más importante es la limpieza. De hecho, no sé si hice la mención, pero cuando ahorita me voy a regresar unas diapositivas, cuando nosotros estamos utilizando estos materiales estos elementos no críticos, a veces es suficiente con la limpieza, a veces requiero de limpieza y desinfección, pero siempre, en todo, una limpieza bien hecha es mucho mejor que una limpieza a medias y luego meterlo a esterilizar o luego meterlo a desinfectar. Sí, eso es fundamental, lo hemos dicho aquí muchas veces, la limpieza es lo básico, es donde se va a eliminar la mayor parte de la carga microbiana y si no hay una buena limpieza no se puede realizar ni una buena desinfección ni la esterilización. Así sea el más exótico esterilizador, no. Dice Rita Carrillo, ¿es correcto reprocesar cánulas endotraqueales, Gedel y mascarillas inflables cuando se caducan? En mi hospital los esterilizamos en óxido de etileno. No le entiendo ya, nada más hasta allá. En óxido de etileno. Acá no se reutilizan solo cuando se caducan. ¿Las qué? Las cánulas endotraqueales, Gedel y mascarillas inflables. Bueno, fíjese bien. Una mascarilla laríngea, no sé si a eso se esté refiriendo, pero una mascarilla laríngea, el fabricante la provee esterilizada, porque así viene desde el fabricante. Está hecha para un solo uso en un solo paciente, el símbolo dice que está prohibido reusar, pero esas mascarillas laríngeas se han estudiado, porque son muy costosas y realmente para el uso que se les da
que es transitorio, pues se pueden, o aparentemente los anestesiólogos decían, es que la deberíamos de poder usar más veces. Entonces, uno de los principales fabricantes de estas mascarillas emitió un comunicado donde autoriza a los hospitales a hacer 5 usos de esa mascarilla y dice cómo se debe de evaluar que siga funcionando. Una cánula de Gedel, pues no necesita estar estéril. De hecho, la cánula de Gedel nunca ha venido estéril, nunca jamás. Viene adentro de una bolsa pírrima de plástico, toda llena de hoyos, toda empolvada, toda maltratada. La cánula de Gedel nunca ha estado estéril porque va a entrar solo a la boca. No necesita estar estéril, ¿ok? Entonces, la cánula de Gedel no tiene sentido esterilizarla. Uh-huh. Vuelvo a ponerles el mismo ejemplo. Si las superficies o los elementos no críticos necesitaran esterilizarse, la mesa puente, la cama del paciente, el colchón, las cobijas, las almohadas, la bolsa del familiar que llevó y puso sobre la cama, nosotros, todo debería de estar estéril, porque hay más materiales no críticos que críticos. Por lo menos el crítico tiene un proceso muchísimo más controlado. Bueno, a lo mejor también se refiere, Fabi, a cuando están empaquetados, que nunca se han utilizado, pero que se caducan. Pero en ese caso solamente es la cánula laríngea, porque la hoja, la cánula de Gedel la nunca viene Gedel, así. Pues ahorita ya hay unas que nos mandan que dicen pues, fecha de caducidad. Será payasada, porque ni siquiera la ley exige que vengan así. Bueno, pero tú también alguna vez habías comentado que había que comunicarse con el fabricante y que en ocasiones... Pero la cánula de Gedel ni siquiera trae marca. No, pero las cánulas endotraqueables y las mascarillas... Las mascarillas... Bueno, la cánula endotraqueal, sí, pero por favor, no la reesterilicen. La cánula endotraqueal no se debe de reesterilizar porque... El globo, con la presión de los sistemas de esterilización de alta o de baja temperatura, el globo se puede romper. Entonces, la intubación orotraqueal es un procedimiento de urgencia. No tengo tiempo de meter una y que cuando el globo se infle, no infle y el paciente se extube y se muera asfixiado porque yo di una cánula reprocesada. Entonces, antes de que ustedes piensen en que tienen que reprocesar algo que se caducó, piensen en que no se caduque. Eso es lo más importante. Yo siempre me pongo a analizar cómo se me pudieron haber caducado 1,000 cánulas cuando es algo que estoy usando constantemente en urgencias. Bueno, supongo que porque hubo un irresponsable que no hizo su trabajo en el almacén y se le caducaron porque nunca revisó que tuviera ahí en el almacén material que no estuviera rezagado. Entonces, antes de que nosotros pensemos en cómo subsana una situación que está mal hecha desde la persona responsable, que es el del almacén, mejor pienso cómo establezco un proceso para que no se caduque. Eso es lo más importante. Que no se caduque, que ese material se quede, se mantenga siempre en las mejores condiciones, ¿sí? Y que si ya tiene 6 meses para caducarse, pues ustedes busquen a quién se lo cambian, a quién se lo donan, qué pueden hacer con ese material para que no se caduque. Porque aquí es muy importante, ojalá que en algún momento podamos traer a un experto que hable de esterilización industrial, pero eso es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo saber qué tantas partículas del agente esterilizante, por ejemplo, de óxido de etileno, eliminé. Y el óxido de etileno es cancerígeno, teratógeno y mutágeno. Así que se puede quedar sobre esos materiales. No la puedo reesterilizar. No es correcto. Si ustedes hablan con cualquier fabricante, por ejemplo, con Roche, y le dicen, no, oye, se me caducaron 1,000 cánulas, Roche les va a decir, si bien les va, ¿no? Si tienen una buena relación, si le pagaron, etcétera, etcétera, Roche les va a decir, regrésamelas. Yo veo cómo les doy otro proceso y si las pueden seguir usando o no. Pero estoy segura que jamás les va a decir, es más, Roche les puede decir,
úsalas, por ejemplo, porque tienen una cánula con alma de plata y no sé cuántas cosas para prevenir las neumonías, etcétera. Rush les va a decir, úsalas 6 meses más y después las tienes que eliminar. Pero jamás les va a decir, ah, sí, mételas en óxido de etileno. Nunca, jamás, no, no hay manera de que en una cánula laríngea les digan eso. Hagan la prueba, manden un documento a Rush o a la al fabricante y díganle, tengo este lote de cánulas con estos números, se me caducaron, ¿qué les hago? Y les va a decir, es basura, se caducó, ya no sirve, ¿sí? Úsalas para la escuela de medicina, para que los estudiantes aprendan a intubar, dónalas a la escuela de enfermería del Politécnico, etcétera, pero ya no las puedes usar. Y en el caso de la cánula laríngea, el fabricante da la recomendación. Ustedes la tienen que buscar, tienen que ver de acuerdo a la marca, porque también es responsabilidad del fabricante emitir ese documento donde dice que se pueden utilizar 5 veces más. Pero tienen que buscar ustedes esa evidencia. Es la manera, ¿no? Dice Lucero González que si puedes repetir, por favor, la norma en que se basa para los tiempos de esterilización. 17665. ISO 17665. Dice Karen Santos, por la clasificación de Spaulding, los cepillos quirúrgicos no deben esterilizarse, pero para sustentar el no realizar esta práctica, ¿qué otro fundamento se puede dar a conocer? ¿Quién dice? Karen, dice, se me ocurre el impacto ambiental y el costo de una carga, ¿cómo se estima el costo? Pues sí, mucho de esto. Mire, si usted quiere sustentar, ¿por qué no se deben de esterilizar los cepillos quirúrgicos? Yo le diría que sustente por qué ya no se deben de usar cepillos quirúrgicos. Porque en el manual de prevención de infección de sitio quirúrgico de la Organización Mundial de la Salud y en el manual de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud, dice claramente que la práctica de cepillarse las manos ya no es adecuada. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes están cepillando las manos, porque además, cuando el cepillo es nuevo, las cerdas son muy flexibles, pero cuando ustedes lo esterilizan, se empiezan a hacer más duras y más duras y más duras. O si lo meten en cloro, o si lo meten peor todavía, en glutaraldehído. Entonces, lo que están haciendo es descamar células de la piel de las manos. Y la campaña de lavado de manos incluye el cuidado de la piel como un elemento importante, porque en esas lesiones que se nos quedan en la piel de las manos o en las uñas por estarnos cepillando, se inoculan microorganismos que no se quitan con el lavado. Entonces, eso favorece que la gente se lave todavía menos las manos porque hay una lesión. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice claramente, sustituya el lavado de manos por un elemento que limpie las uñas y después siga el mismo tiempo y proceso de lavado de manos, pero sin el cepillo, solamente frotando enérgicamente. Así que yo te diría que lo que tenemos que sustentar no es que no se reesterilicen los cepillos, sino que no se usen cepillos. Es hasta el impacto económico y ambiental va a ser menor el día que aprendamos a leer esas guías para saber qué es lo que ya no se debe de hacer. Además, en el momento dado, si traemos las uñas largas, con piedritas y con florecitas, pues eso no es lo más apropiado, no es correcto y pues... O si nos dejamos las pulseras estas tejidas o los anillos, pues de nada sirve que tengamos los cepillos o que hagamos otras prácticas si ahí vamos a tener una constante que puede ahí sí
puede haber microorganismos si nosotros les vamos a dar el medio favorable, pues para que se reproduzcan, ¿no? Sí. Voy a escribir sobre mi diapositiva. Vamos a hacer el análisis de tres cosas que ustedes han mencionado. Y bueno, también vamos a hacer una más de una hoja de laringoscopio. Babi, seguimos con lo de las caretas. ¿Qué tan eficiente es la desinfección de los gogles en glutaraldehído, ya que se vuelven a utilizar en el área de COVID junto con caretas? Bueno, si usted quiere generarse un problema dermatológico, sígalo desinfectando en glutaraldehído. A ver, ¿me puedes ponerme solo a mí, por favor? Fíjese bien. Otra vez. El virus del COVID, el SARS-CoV-2 COVID-19, solamente para eliminarlo de una superficie, no del paciente, de una superficie, y no tener el riesgo de que a través de esa superficie yo pueda tener contacto con él, solamente necesito detergente, solamente necesito lavarlo, porque es un virus lipofílico que tiene una cobertura de grasa. Entonces, cuando usted lo sumerge en el detergente daña la capa de grasa, la deshace. En todas las espigas del virus se eliminan y el virus pierde su forma. Si no tiene las espigas, no puede entrar en las células del organismo. Y si no entra en las células del organismo, no deja el ARN. ¿Cómo causa una infección? Lo hemos repetido 2 años y medio. Hasta el Hugo López Gatell lo dijo alguna vez y me contuve de decir lo que pienso. Entonces, no necesitan seguirse rociando satanizantes, no necesitan seguirse rociando cloro, meter las cosas en glutaraldehído, necesitan lavar los elementos de trabajo con un detergente, Blancanieves, Roma, Ariel, o sea, cualquiera, el que ustedes tengan. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si además, después de lavarlo, lo desinfecta con alcohol, maravilloso. Ya tiene un elemento listo para volver a usarse sin riesgo. Todo lo demás es mercadotecnia, miedo y discúlpeme, por favor, discúlpeme. No quiero insultarla, pero también es ignorancia. Como dice el dibujito, se tenía que decir y se dijo. Bueno, tenemos aquí un elemento, quiero hacer con ustedes este ejercicio porque me parece importante que entiendan que cada dispositivo médico que nosotros vamos a procesar debería de tener una ficha que tuviera las instrucciones de cómo se va a reprocesar. Empecemos por analizar, por ejemplo, yo tengo un elemento o un material de endoscopía, ¿no? Un endoscopio, etcétera. Por ejemplo, el endoscopio. Su uso es en una mucosa o cavidad no estéril. Eso es lo primero que tengo que analizar. ¿En dónde, cómo o con qué en quién lo voy a usar? Entonces, el nivel de riesgo es semicrítico. ¿Qué tipo de proceso le tengo que dar entonces? Si nada más nos basáramos en la clasificación de Spaulding, pues diríamos que es un proceso de desinfección de alto nivel. ¿Qué mata el desinfectante de alto nivel? Mata a todos los virus, mata a todos los virus, es decir, lipídicos y no lipídicos. Mata a todas las bacterias
de todas, vegetativas y no vegetativas, mata micobacterias, mata hongos y algunas esporas, solo cuando es nuevo y después de 12 horas de uso, ¿ok? Eso está escrito en todos los documentos de la FDA cuando hablan de la aprobación de estos desinfectantes. Ahora, ese es el proceso que le voy a dar, una desinfección de alto nivel. Pero cuando yo tengo que describir el procedimiento a llevar a cabo, si nosotros nos basamos en la ISO 17664, que habla del orden y la secuencia en el reprocesamiento, la ISO 17664 nos dice que lo primero que tengo que hacer es la limpieza. Y después de la limpieza, y la limpieza además incluye el enjuague y el secado. ¿Ok? Después de la limpieza, tengo que someterlo a la desinfección. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos realmente tener un proceso seguro, tendríamos que hacer una validación de limpieza y operación de este equipo. Es decir, garantizar que no tiene fugas, que quedó bien limpio, etcétera, etcétera. Después de que se haga la validación de la limpieza, ahora sí lo puedo someter al desinfectante de alto nivel. Puede ser glutaraldehído o puede ser ortoftalaldehído. ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿Qué debo de saber del glutaraldehído o del ortoftalaldehído? Pues debo de saber, por ejemplo, lo que ya analizamos hace rato con el texto que leímos. La dilución, el tiempo de inmersión, debo de saber también la temperatura. ¿Se acuerdan que dijimos que debe de estar entre 25 y 35 grados centígrados? Debo de saber los días de uso. Y si se midió, concentración mínima efectiva. Para saber que ese desinfectante sigue funcionando para lo que fue hecho, que es para funcionar como un desinfectante de alto nivel y no que solamente tengo un caldo de cultivo que voy a estar generando para contaminar a los instrumentos o a los procesos. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar revisando del desinfectante. Así que para poder hacer esto necesito un instructivo o un diagrama de flujo del desinfectante. Puede ser un instructivo muy básico, un instructivo que diga el desinfectante en uso en el mes de febrero es glutaraldehído de tal marca. El glutaraldehído, este glutaraldehído no se diluye. Así que el modo de preparación es lave perfectamente la charola y séquela. Vierta agua estéril o agua desmineralizada, por ejemplo, agua de garrafón sería suficiente. Vierta el... perdón, quedamos que no se diluía. Corrígeme, pero cuando diga algo. El agua, dijimos que no se iba a diluir. Entonces, lave perfectamente la charola o el contenedor y séquelo. Vierta la cantidad de glutaraldehído necesaria para cubrir el instrumental. Ustedes deben de saber hasta dónde van a llenar esa charola, pero es muy importante que el instrumento quede cubierto. Entonces, aquí
como voy a hacer una desinfección de alto nivel, yo debo de saber que todos los instrumentos que se someten a inmersión en un desinfectante de alto nivel deben cubrirse completamente. Y deben, además de cubrirse completamente, deben de tener el desinfectante en los lúmenes. Llaves de paso y en todos los elementos que puedan tener contacto con el paciente, ¿ok? El fabricante del endoscopio nos va a decir qué canales no se pueden sumergir o que deben de estar sellados y tapados para que no se dañen. Pero en el uso general de un desinfectante de alto nivel, si no hay contacto con el desinfectante durante los 20 minutos de inmersión, no va a hacer la desinfección de el instrumento, ¿ok? Entonces, en la ficha técnica yo debo de decir, incluso coloque ese equipo de protección personal. ¿Qué equipo de protección personal debo de utilizar? Pues debo de utilizar un mandil o bata, debo de utilizar guantes de nitrilo, no de látex, sino de nitrilo, o guantes de plástico como los que usan las personas de limpieza, que son mucho más gruesos y resistentes. Pero los guantecitos que vienen en las bolsitas estériles o los guantecitos de látex que vienen en las cajas, esos no sirven, porque el látex se daña con estos, estas soluciones químicas y puede provocarnos un efecto de dermatitis por contacto. Entonces, vamos a utilizar el mandil o la bata, los guantes de nitrilo, cubrebocas o mascarilla, tricapa o quirúrgica, no necesito el super KN95 Ultra Mega Plus o el N95 o la mascarilla de respiración autónoma, no necesito nada de eso. Y por último, los gogles para proteger los ojos. Entonces, estoy protegiendo las manos, estoy protegiendo las mucosas orales y de la boca, estoy protegiendo los ojos de salpicaduras y estoy protegiendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el glutenaldehído es irritante y sobre todo causa asma cuando lo estamos respirando, ¿ok? Debo de tener áreas ventiladas, etcétera, etcétera. Pero en la ficha técnica lo que voy a determinar es el equipo de protección personal que debo de utilizar. Entonces, debo de contar con una bitácora para el uso del desinfectante de alto nivel. ¿Qué debe de controlar esa bitácora? Fecha de inicio de uso, fecha de desecho. Debe de contar esa bitácora con la descripción de los materiales que estamos sumergiendo y debe de contar o debemos de registrar la hora de inmersión o de remojo, como ustedes lo entiendan, y la hora de término. Es decir, son 20 minutos. La hora de inmersión fueron las 17:00. La hora de salida, pues deberían de ser las 17:20.
¿Por qué? Porque es la única manera como yo puedo corroborar que sí usé el tiempo adecuado de inmersión y no que a los 5 minutos lo saqué porque ya tengo que entregar turno y debo de entregar ese material. O porque tengo un médico histérico gritando como loco porque ya quiere que le pase el material. Entonces, todo eso debe de quedar registrado. Y obviamente la persona que hizo la desinfección. Y en el orden que ustedes quieran, la fecha de del proceso. Eso debe de estar en una bitácora. Y cada vez que yo vaya a meter el instrumental a desinfectar, lo debo de registrar. ¿Qué más debo de registrar? Si tengo la gran fortuna de contar con tiras para medir concentración mínima efectiva, pues también voy a ponerla. La fecha del día, la medición de la concentración y después de esa medición, todos los procesos que di de desinfección. Eso es lo que debo de hacer. Es la manera de hacer la desinfección y mantenerla registrada. Bueno, entonces ya lo metí a la desinfección de alto nivel y después tengo que hacer un enjuague abundante con agua estéril. ¿Por qué agua estéril? Porque ya lo desinfecté. Si lo enjuago con agua de la llave, ya lo contaminé. Entonces, debo de hacer un enjuague con agua estéril. Y después del enjuague, debo de hacer un secado con aire comprimido. Aquí es muy importante que ustedes sigan la recomendación del fabricante, ¿ok? ¿En qué sentido? ¿Quién sabe por qué estoy tartamudeando cuando escribo? ¿En qué sentido tienen que ver la recomendación del fabricante o la ficha técnica del instrumento para saber si se puede meter aire comprimido o no? Si no se puede usar aire comprimido o no tengo aire comprimido, entonces voy a usar paños limpios que no liberen pelusa, ¿ok? Yo creo que esta cosa está en Y después tenemos que ir a la última fase. Ya lo lavé, ya lo desinfecté, ya lo enjuagué y ya lo sequé. No voy a mantenerlo desinfectado porque la desinfección de alto nivel o cualquier proceso de desinfección es momentáneo. Así que este material debo de almacenarlo en un ambiente limpio, de preferencia en un gabinete con recambios de aire, en donde el cabezal quede suspendido en una base para favorecer que por gravedad lo que haya podido quedar adentro de ese endoscopio pues escurra y entonces podamos evitar que haya que el agua se quede adentro del endoscopio y entonces se genere un daño mayor. Entonces, este es el proceso que nosotros tendríamos que estar haciendo y es una manera de hacer una ficha donde digamos cuál es paso a paso el proceso que vamos a hacer para cada uno de estos materiales. Ustedes están haciendo un análisis del tipo de dispositivo, del riesgo de ese dispositivo, de su nivel de criticidad y luego están describiendo el proceso y las partes más importantes de ese proceso en las que tienen que hacer énfasis. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, al contrario, el comentario es de que gracias por... Vamos a ver, gracias, Perito.
Vamos a ver el frasco de aspiración. ¿Cuál es el uso? Es como el, lo más difícil. Sí. Porque están preguntando sobre los catéteres de oxígeno en la pediatría, en la UCIN. ¿Cuáles catéteres? ¿Las puntas nasales? Yo creo, porque no más así dice los catéteres nasales, que qué tan bueno es en plasma. No sé quién está preguntando eso. Si nos mandan, es que por catéter nasal, yo lo que estoy entendiendo es las puntas nasales, o quizás ustedes estén refiriendo a el CPAP, ¿no? Al elemento que se usa para los recién nacidos en lugar de hacer una intubación. Por favor, aclárennos eso, sí, y ahorita lo vemos. Mira, Judith Bamata de González dice que en el hospital donde ella trabaja reesterilizan en óxido de etileno, ambú, cánulas, mascarillas, etcétera, equipo de terapia respiratoria. Pues para mí el reto es dejarlos perfectamente secos. Y limpios. Limpios y secos, porque sobre todo si están húmedos, cuando entra en contacto con el óxido de etileno, se forma otro químico que es altamente tóxico. Miren, vamos a comprometernos a hacer una sesión para hablar solamente del reprocesamiento de los ambus, para enseñarle la diferencia incluso física de un ambu que es reutilizable y reprocesable, a diferencia de uno que es desechable. El principal reto está en cómo garantizas que se limpie. Entonces, en el caso del ambu, que bueno, podemos pensar que el ambu cuesta 800 pesos y que a lo mejor a alguien se le hace que eso es muy caro y que por eso se tiene que reusar. La diferencia entre uno reusable y uno desechable son a lo mejor 500 pesos más. El problema es que si no lo sustentamos y no les decimos, ok, lo voy a reprocesar con esta técnica, pero necesito que este material pueda soportar los procesos de limpieza, secado, enjuague, desinfección o esterilización, y que se pueda desarmar para que yo tenga toda la práctica de desarmarlo completo y después volverlo a armar. Eso es lo que nosotros tendríamos que justificar y que tendríamos que sustentar y tener la instrucción del fabricante y todo el modo de cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a enseñarles cómo, porque no es tan sencillo. Yo creo que es uno de los elementos de terapia respiratoria más complicados. Entonces, vamos a enseñarles cómo se tendría que hacer ese proceso. Ahora, en cuanto a las cánulas nasales, son sumamente baratas. Es como la perilla con la que le sacan secreciones al bebé. Una perilla cuesta $1.20. La cánula nasal cuesta 7 pesos. Todo el reprocesamiento es mucho más caro que desecharlas y usar una nueva. Entonces, también tenemos que analizar en ese sentido el costo-beneficio de hacer un proceso. Porque simplemente lo que les va a costar en tiempo hombre y en elementos de detergentes, de agua, de todo lo que van a usar para hacer el reprocesamiento, es mucho más caro que los 7 pesos que cuesta. Entonces, me parece importante que ustedes hagan esos análisis. Por eso, en el diplomado de nivel 2 que nosotros impartimos, es un tema fundamental. Análisis de costos, análisis de riesgos, análisis de tiempos y movimientos, para que todo eso se concentre en una información que nos permita saber qué proceso es conveniente hacer y qué proceso no. En qué proceso es mejor tirar eso a la basura, destruirlo, etcétera, etcétera, a volverlo a utilizar en otro paciente. ¿Por qué? Porque el reprocesamiento es mucho más costoso. Simplemente consideren que los polímeros que se usan para ese proceso son polímeros de muy baja calidad, claro que biocompatibles, pero de muy baja calidad precisamente porque están hechos para tirarse a la basura. Y bueno, algo importante es que cuando esos materiales
venían del extranjero y tenían que pasar por procesos de importación y cambio de dólar y todas esas cosas, bueno, pues eran mucho más costosos. Pero en el caso de los fabricantes nacionales, que ya hay muchos y que hay muchos certificados, pues esos costos se han abatido muchísimo, ¿no? Entonces, pues ya no son elementos tan costosos, incluso en suturas, incluso en tubos orotraqueales, en todas esas cosas. Todo lo que ya tiene una fabricación nacional, pues es menos costoso porque ya no pasa por los tipos de cambio de la moneda y muchas otras cosas que encarecen los productos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de los frascos de aspiración. Me importa mucho porque ustedes nos piden cómo hago para justificarlo y esto es lo más sencillo del mundo. ¿Cuál es el uso del frasco de aspiración? Extraer secreciones del paciente y contenerlas. No solamente contenerlas, extraerlas, porque el frasco es el que hace el vacío para poder sacar esas secreciones, ¿ok? Entonces, el funcionamiento del frasco también es muy importante. Entonces, extraer secreciones del paciente y contenerlas bajo un proceso seguro de contención y confinamiento, ¿ok? Entonces, esa es la función del frasco. El nivel de intervención de ese frasco con el paciente es mínimo. ¿Por qué razón? El frasco nunca, pero nunca, pero les juro que nunca, nunca, no hay manera de que ese frasco, ay, ya no sé ni qué hice, entre en contacto con el paciente o con el cirujano o con la enfermera. Nunca, no hay manera. El frasco está bien lejos en la pared. O el frasco está en un tripié en donde está el sistema de aspiración. Nunca está en contacto ni con la enfermera, ni con el médico, ni con nadie, ¿sí? No está en contacto con ellos. Por lo tanto, el riesgo es muy bajo. Ay, no sé cómo explicárselos para que quede claro. No hay riesgo. De verdad, créanme, se los juro por mi madrecita santa. No hay riesgo. No hay riesgo. El frasco no representa un riesgo de infección. Ahora, pensemos que nuestra compañera de control de infecciones va a decir, ay, sí, ahora resulta que todo lo que yo he creído fervientemente durante tanto tiempo no es real, ¿no? Ya me decepcionaron a los 10 años con los Reyes Magos y ahora tú me quieres venir a decir que tampoco esto es real. Pues no es real. Pero si haces un cultivo de ese frasco, seguro va a ser un cultivo en donde encuentren bacterias. Claro que sí. Si hacen un cultivo del frasco, de la pared, de la mesa Pasteur, de la máquina de anestesia, de las manos del anestesiólogo, del maletín que el anestesiólogo lleva lleno de porquerías, del uniforme del residente o del interno. Sí, claro que sí. Es más,
Si le toman un cultivo a la cara del pobre residente que tiene 24 horas sin bañarse, seguro que van a encontrar un montón de bacterias. Pero no generan un riesgo, porque no entraron a una cavidad estéril. ¿De qué manera podrían generar ese riesgo? Las bacterias no vuelan. Las bacterias se transportan en nuestras manos, en los elementos de trabajo que están directamente en contacto con ese paciente. Las bacterias se transportan cuando nosotros hablamos sin un cubrebocas bien puesto. Cuando el médico está respirando como si fuera un toro de lidia encima del pobre paciente cuando está haciendo la cirugía. Las bacterias se transportan cuando nosotros nos dejamos los aretes. O cuando nosotros nos ponemos nuestro gorro muy bonitas por enfrente, pero acá atrás se salen todos los cabellitos. Ahí es a donde está el riesgo. No en el frasco de aspiración que está hasta la pared. Entonces, usemos nuestra lógica. Hemos hecho sesiones aquí, una sesión que hasta yo me felicité a mí misma. De ¿cómo se llama esto? ¿Crítico? ¿Cómo? Se me fue ahorita... Análisis crítico, juicio crítico, pensamiento crítico. Pensamiento crítico, que no es una corriente filosófica nada más. Debería de ser un modo de vivir de cada persona en este planeta. Debería de ser una manera de actuar de cada profesional de la salud. Yo no hago las cosas solo porque alguien me dijo como un autómata. Hago las cosas porque pienso. Porque me dieron esa facultad maravillosa de poder pensar. Y entonces, si yo tengo conocimiento, lo aplico y pienso, tengo mil maneras de sustentar. Mi teoría en la vida es que es más fácil que yo convenza a la gente o que la canse de tanto estar fastidiando con lo mismo, a que a mí me convenzan de hacer lo que no quiero hacer. Lo que sé que no debo de hacer. Entonces, utilicen ese juicio crítico. Explíquenme, demuéstrenme de qué manera el frasco puede generar un riesgo de infección. Ah, porque a lo mejor, ¿qué tal que se regresa del frasco acá? No puede. No puede porque hace vacío. Porque la manera de que ese frasco funcione es que haga vacío para que chupe, para que absorba. Y si no está bien sellado y no hace vacío, no aspira. Tampoco va a regresar nada. No hay manera de que el frasco regrese nada hacia el paciente. No la hay. Si no estuvo bien instalado, simplemente no aspira. Pero no hay manera de que esa secreción regrese. Si alguien me demuestra lo contrario, les juro que me voy al CDC y les digo... Ya dejen de decir babosadas porque sí, ya me demostraron que sí hay contacto. No hay contacto. Es más, cuando ustedes abren todos esos elementos que les entregan de la central estériles, incluyendo esta tontería de esterilizar el frasco, ese frasco ni siquiera lo abre la instrumentista, lo abre la circulante, porque poner el frasco es trabajo de la circulante, no de la instrumentista. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, no crean que me enfurezco, solo me apasiono. Entonces, insisto, si abren el frasco, si cultivan el frasco por fuera, van a encontrar bacterias, claro que sí. Si cultivan la pared, van a encontrar bacterias. Si cultivan el piso, ¡uf! Montones de bacterias, pero no representan un riesgo para el paciente. Y fíjate que, bueno, tú lo has mencionado, porque aquí hay un comentario que dice Ginger Lieb que hasta guangos y chiclosos se hacen las tapas. Ay, yo pensé que iba a hablar de otra cosa cuando dijo que guangos, dije yo. No, pero sí, o sea, hay veces en que nosotros procesamos cosas sin saber cómo va a repercutir en el material, ¿no? O sea, a lo mejor al cristal no le pasa nada, pero... ¿Y si le pasa? Sí le pasa, porque con vapor, los frascos y los cristales, todos, se hacen porosos. El vapor desgasta el cristal,
Así que sí le pasa. También a la tapa, por supuesto. Y luego ya no sé, ella está toda chiclosa, se le pega la pelusa de la ropa y es una cosa asquerosa, ¿verdad? Pero bien estéril, según nosotros. Arte Acosta dice, a nosotros en el IMSS Baja California nos dicen que se debe de realizar desinfección de alto nivel al frasco de aspiración y contaminar el detergente enzimático y el glutaraldehído. ¿Contaminar? Ah, bueno, así lo escribió. Y no entienden que es peor, pues sí, es peor. Ahora, fíjense, ¿por qué vamos a, o sea, qué proceso vamos a hacer con estos frascos? ¿Desinfección de bajo nivel o desinfección de nivel intermedio? Hagamos desinfección de nivel intermedio para que no digan, ay, es que qué tal que hay un riesgo. Ok, desinfección de nivel intermedio. ¿Con qué vamos a hacer esa desinfección de nivel intermedio? Con una solución maravillosa, maravillosa, que se llama cloro. El que quieran, hipoclorito de sodio, dicloro, dicloro isocianurato de sodio, el que ustedes quieran. Es más, ustedes cuando ponen ese frasco en la pared, deberían de ponerle a un litro, a un frasco de 500 mililitros, le deberían de poner 10 mililitros de hipoclorito de sodio, puro, sin diluir, para que cada que vayan cayendo las secreciones del paciente, sean las que sean, sangre, secreciones de pus, de lo que sea, porque se perforó la víscera y el paciente estaba infectado, etcétera, etcétera. Porque drené un absceso, porque hubo un piocolecisto, porque fue un síndrome de Fournier, lo que quieran. Todo lo que va a caer en el frasco se va a ir inactivando con el cloro. Así que cuando ustedes abran ese frasco y lo viertan en el drenaje, lo único que están virtiendo es materia orgánica, como cuando van a evacuar en sus casas. Ya no hay microorganismos porque el cloro maravilloso lo inactivó. Al 6%, al 10%, al 13%, no importa, líquido o en polvo, pónganle cloro. Y luego, y pónganselo antes, por favor, porque hay alguna tonta que dijo, ay, abren el frasco y luego se lo echan. ¿Y luego qué? ¿Agarro un batidor y le muevo o qué? No, tiene que ser antes para que cuando vaya cayendo se inactive. Yo no quiero tener contacto con ese frasco asqueroso lleno de secreciones. Cuando yo trabajaba en terapia intensiva y me tocaba vaciar esos frascos para que los lavaran, me daba pavor pensar que al destaparlo yo me podía salpicar y no sabía nada, nada de esto. Pero sí pensaba que ese frasco emitía vapores. Y si pensaba que yo me podía caer encima toda esa secreción de un paciente con neumonía. Entonces, debo de hacer un proceso seguro para mí. Ahora, ¿cómo lo voy a desinfectar? Con cloro. El cloro es maravilloso. El cloro puede matar esporas cuando tengo 5,000 partes por millón. El cloro desinfecta áreas endémicas de Clostridium difficile. ¿Cómo no va a matar a las mendigas bacterias que están ahí? Lo que hace que esas bacterias vivan es nuestra ignorancia y nuestra falta de hábitos adecuados. Ahora, vamos a volver a empezar otra vez a hablar de la ISO 17664. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente lavar el frasco con detergente enzimático. Ay, no, por favor. El detergente enzimático es muy costoso como para usarlo para lavar un frasco. No, 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 no. No voy a usar un detergente enzimático. ¿Qué voy a usar? Simple y sencillamente un detergente.
¿Cuál tiene la señora de intendencia? ¿Cuál compran para la cocina del hospital? ¿Con cuál lavan los pisos? Con ese detergente. ¿Jabón enzimático? Tampoco. Ni jabón enzimático, ni detergente enzimático, ni jabón quirúrgico, perdón. Eso es lo que quise decir. Ni detergente enzimático, ni jabón quirúrgico. ¿Por qué razón? El jabón es grasa. Así que está hecho de ácidos grasos. Así que no con jabón quirúrgico. No con detergente enzimático. ¿Por qué razón? ¿El detergente enzimático le hace algún daño? No, por supuesto que no, pero es muy caro y a veces no hay para los instrumentos. Así que mi responsabilidad también es gestionar y cuidar los recursos que tengamos. Así que no con enzimático porque no es necesario, es un frasco de aspiración, de recolección de secreciones. Entonces, lavo el frasco con cualquier detergente y después lo desinfecto durante 10 minutos una solución clorada a 100 partes por millón. Eso es todo lo que necesito. Si usted pensaba que eran 5,000, 100 partes por millón. 100. Enjuago abundantemente, bueno, acá nos faltó, bueno, ya saben que cuando digo lavar, estoy diciendo lavar y desinfectar, y enjuagar. Después desinfecto durante 10 minutos y enjuago con agua corriente. No necesito agua estéril, es un frasco de aspiración. No necesito agua estéril, agua corriente de la llave. Y simplemente dejo escurrir. No voy a ir a secarlo, no vale la pena. Mi tiempo es muy valioso. Lo dejo que se escurra. Y después coloco por cada 500 mililitros de capacidad coloco 10 mililitros de hipoclorito no diluyo, solamente coloco 10 mililitros de hipoclorito de sodio y lo coloco en el soporte para que pueda funcionar. Eso es todo lo que tengo que hacer. No lo esterilizo, no lo envuelvo, no lo llevo a la central de esterilización, no le quito espacio al autoclave, no le pido a mi compañera de la central que haga procesos que no son adecuados, con elementos que siempre van a estar contaminados. No hago nada de eso. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. Bueno. Mira, Rosario Vega nos aclara que los equipos por los que pregunto son para déjalo otro poco. Son para favor. La terapia intensiva y el piso. El equipo está conformado por dos frascos y un riñón de plástico. Se coloca solución para enjuagar la sonda al aspirar secreciones. La indicación de esterilizarlo son del Departamento de Epidemiología. Pues hay otras formas más simples. Que pongan el equipo de aspiración de secreciones con el riñón, con los frasquitos para poner la solución estéril para enjuagar la sonda y todas esas cosas. ¿Las pueden esterilizar? Por supuesto que eso debe de ir estéril, pero el frasco de aspiración no. Eso no se necesita esterilizar. Y habría que hablar con el Departamento de Epidemiología para decirle que cuál es el sustento de lo que está diciendo. Pues yo utilizo dos soluciones, dos aguas y una sonda, una para la boca. No te van a escuchar.
No quiero. Es importante que ustedes analicen, y si el área de epidemiología nos dice que tengo que esterilizar, que tengo que armar un equipo y que ese equipo debe de estar estéril, es correcto, porque es lo que voy a manipular con guantes estériles, lo que va a tocar la sonda que se va a introducir para aspirar esas secreciones traqueales, ¿no? Porque la sonda de la boca, pues, siempre es contaminada, pero la sonda que voy a meter a la tráquea, esa debe de mantenerse en las condiciones más asépticas posibles, y eso es lo que voy a utilizar. Por eso armamos ese equipo de dos frasquitos con su riñón, etcétera, etcétera. Pero el frasco de aspiración de secreciones, a donde voy a recolectar las secreciones, eso no se debe de esterilizar. Insisto, hay que hablar con ese comité de epidemiología y preguntarles a dónde está el sustento de que hagan estas prácticas. ¿Por qué ellos piensan, creen, suponen que es mejor esterilizarlo que solamente desinfectarlo y colocarlo, cuando eso no tiene ningún tipo de contacto con el paciente? Absolutamente ninguno. Incluso en la actualidad, lo que utilizamos son circuitos cerrados, en donde no tenemos por qué estar metiendo y sacando sondas de ningún lado. Y lo único en donde se utiliza ese sistema de armar el riñoncito con todo lo demás, pues es en la sonda para aspirar la boca. Bueno, le comentaba yo a la maestra Casas que en la unidad donde yo trabajo, lo que hacemos es utilizar dos aguas inyectables, una se rotula para la boca y otra para la cánula, y una sonda para cada una de estas. Entonces, el aspirador, en el momento en que se va a hacer la aspiración de cualquiera de uno de ellos, pues se conecta y se hace el aspirado, se aspira el agua y nada más. Con las gasas, pues limpiamos si lleva muchas secreciones de las ondas, si son muchas, pues se cambia la sonda nada más y no esterilizamos nada. Miren, quiero decirles que nuestra postura desde el conocimiento científico siempre ha sido que menos es más. Cuando yo exagero, cuando quiero que todo esté estéril, hay lugares en donde se esteriliza la probeta en la que se mide la orina de los pacientes pediátricos. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, además, esto es muy importante. El Comité de Control de Infecciones lo definió, ¿ok? Todos tenemos la obligación de sustentar la práctica que estamos diciendo. Si tú trabajas, quien sea, en una central de esterilización y no está de acuerdo, pueden tener una objeción y decir, no estamos de acuerdo porque la clasificación dice esto, entonces queremos saber bajo qué sustento o evidencia científica, no sus prácticas o no lo que hacen en el hospital fulano donde, bueno, se cree en la cuna de la epidemiología del universo, no. En evidencia científica consensada, en metaanálisis, en manuales de buenas prácticas, etcétera, etcétera. En esa evidencia, ¿en dónde dice que esto se debe de hacer de esa manera? Si no existe esa evidencia, ¿por qué me quieren obligar a hacerlo? Bueno, vamos a concluir. Ya pusimos dos ejemplos. Si ustedes quieren trabajar en hacer este tipo de fichas y quieren que nosotros les ayudemos a revisarlas, con muchísimo gusto. Incluso les podemos ayudar a ponerle referencias bibliográficas a esa información para que ustedes puedan tener un mayor sustento. Porque en esas fichas, como las que acabamos de hacer, que ustedes se dieron cuenta que son sumamente simples, en esas fichas, pues nosotros pueden al final poner referencias bibliográficas de dónde estamos o ustedes están sacando la información para que esto se haga de una manera determinada.
dice Amada Hipólito, ¿y las mangueras que van al frasco de aspiración se desinfectan igual que el frasco? Depende, Amada. Si usted está en un quirófano, la manguera debe de ir estéril, porque la persona que va a conectar la manguera a la cánula de Yankauer o al sistema de aspiración ya se vistió con una técnica estéril, por eso, y además la manguera queda medio metro de manguera en el campo quirúrgico. Entonces, por respetar esa técnica estéril, la manguera debe de esterilizarse después del lavado, etcétera, etcétera. En el caso de la terapia intensiva, pues no, porque una vez que yo termino de aspirar, cuelgo la manguera ahí junto al frasco en la pared. Entonces, la manguera no se va a mantener estéril. ¿Para qué quiero esterilizar algo que no se va a mantener estéril? Lo lavo y lo desinfecto. Sí, también es de acuerdo a las políticas, ¿no? En algunas partes, los, bueno, como acaba de explicar la maestra Casas, si es para un acto quirúrgico, pues si la enfermera que va, la instrumentista, pues tiene que recibir todo su material estéril. Pero una vez que termina, pues alguien aquí decía que ella aspiraba agua oxigenada, ¿sí? Puede ser, oh. o puede aspirar detergente, que sería mucho más eficiente que aspirar agua oxigenada, porque el detergente lo que haría sería limpiar y evitar que esas secreciones se incrustaran. El agua oxigenada nos ayuda, pero si no está limpio, pues resta mucho su eficacia. Así que puede aspirar detergente en lugar de agua oxigenada, eso es algo correcto. Sí, y por las características del caucho, pues muchas veces se decide que sean desechables, que se desechen, o sea, son de un solo uso, ¿sí? Y en la central, pues, usan nuevos. Pero esto va a depender de los recursos y de las políticas de cada unidad. Con respecto al tubo tibón, bueno, tigón. Que se usa, el tigón que se usa en hospitalización, bueno, pues ahí también igual se puede aspirar, como tú dices, el detergente y después también desecharse. Sería maravilloso que el tubo tigón se usara en todos lados, en quirófano, en todos lados, que ya no usaran tubos de látex. Una de las principales maravillas del tubo tigón, bueno, tiene dos. La primera es que no se forman biopelículas adentro. Favorece que no se adhiera a la materia orgánica. Pero para mí, la maravilla más importante es que es transparente. Por lo tanto, yo puedo ver si quedó limpio o no quedó limpio. En un tubo de látex, eso es imposible. Y tiene más resistencia a las temperaturas. Así que el tubo tigón sería una extraordinaria opción en el caso de los que reesterilizan. Muy bien. Para mí, el tubo es basura. Sí. Pero si lo reesterilizan, bueno, pues. Dice Ireida Herrera Reyes, pegue el grito el administrador porque no se vuelven a utilizar las perillas igual que las compresas. Bueno, el administrador no debería de pegar un grito por eso. El administrador debería de pegar un grito por los riesgos de infección. Y ahí, Mireya, está su reto. El reto de usted está en convencerlo, en decirle que es mucho más caro curar una infección que tirar 2 pesos que cuesta una perilla, porque eso es lo que cuesta la perilla. Es más, yo diría, pídanle a la mamá que llegue con la perilla, ¿sí? Pero no la rehúsen, porque ¿cómo la lavan por dentro? Ustedes están absorbiendo secreción, meconio, etcétera. ¿Y cómo la lavan por dentro? ¿Ustedes creen que por chupar un poco de detergente y luego ahí moverlo adentro de la perilla se va a lavar? No. Entonces, ahí sí tienen riesgo de regresarle al paciente lo que se aspiró. Porque una vez que yo absorbo y vuelvo a absorber y vuelvo a absorber, pues estoy generando el reflujo de aire y de lo que haya quedado pegado adentro de la perilla. Entonces, pues no es una práctica segura. Y además por el costo sobre todo.
no tiene sentido hacer ese tipo de prácticas cuando el costo-beneficio no las justifica. De verdad, yo las invito a que se empoderen más de sus procesos, a que ustedes hablen con sus administradores y le digan, fíjese, haga un análisis de costo. ¿Cuánto le cuesta el detergente, el agua, el tiempo, hombre, el empaque, la esterilización? ¿Y cuánto cuesta nueva? Y demuéstrele al administrador, mira, esto es lo que cuesta lavarla y esterilizarla. Y esto es lo que cuesta nueva. 2 pesos contra 100 pesos. Solamente si su administrador es verdaderamente estúpido, pues no va a entender. Bueno, no va a entender que es mucho mejor comprar perillas nuevas que estarlas reutilizando. Porque cualquiera lo entendería. De verdad, cualquiera. Hasta, ¿cómo se llamaba el ese que era? Que quitaron, que habían puesto para delegado y que quitaron. Juanito, ¿no? Ah, Juanito. Pero no mi Juanito. No el Juanito de aquí, sino el otro Juanito. El otro Juanito. El de Iztapalapa. Bueno. Dice Ginger Leo que qué generación vamos a dejar de gente mal hecha. Claro, por eso nuestro trabajo es que eso no suceda, porque además Ginger, pues nosotras estamos muy cerca de empezar a ser pacientes, ¿verdad? Y pacientes recurrentes. Entonces, francamente, pues yo quiero que cuando yo llegue a un hospital, los procesos sean seguros. Fíjense que decía, dice, una persona muy, muy querida por nosotros, la doctora Helga Sager, la presidenta de la Asociación de Esterilización en Argentina, es una mujer, pues, ya de octogenaria o más, y tiene una energía y una vitalidad y un cerebro prodigioso, es una persona que yo quiero, admiro y respeto muchísimo, y decía la doctora, Fabiola, es que todo debes de ir con calma, ¿por qué tienes tanta prisa? Sí sabes, dijo un día ella, sí sabes que todo lo que hagas hoy va a rendir frutos en 10 o en 20 años. Yo dije, sí, por eso tengo prisa, porque si yo me sigo esperando 10 o 20 años a ver si algún día el secretario de salud entiende que es esterilización y en la COFEPRIS y en la dirección general de no sé dónde, no. Las revoluciones las ha hecho el pueblo, no las han hecho quienes nos dirigen. Así que nosotras podemos hacer ese cambio. Es momento de empezar a actuar. Bueno, vamos a concluir ya. Entonces, en conclusión, pues les quiero decir que comprender el sistema de clasificación de Earl Spaulding es fundamental para mantener la seguridad y la salud de los pacientes. Si comprendemos completamente cuál es la mejor manera de preparar cualquier dispositivo para el próximo paciente, entonces estamos ayudando a garantizar la seguridad frente a las infecciones asociadas con la atención médica. Los requisitos para la desinfección de alto nivel pueden ser variados y difíciles. Tengo que saber el tiempo de contacto, la temperatura, la concentración, etcétera, etcétera. Por eso, contar con este tipo de fichas como el ejemplo o los 2 ejemplos que estuvimos haciendo, pues es muy importante porque eso nos va a permitir, pues, trabajar con una mejor seguridad. Al final, si quieren tomarle fotos, pues aquí les estamos poniendo la bibliografía que consultamos para que ustedes la puedan ver. Quiero que observen que estas bibliografías fueron revisadas por última vez en el 2016, algunas de estas bibliografías, otras en el 2019, y ustedes pueden ver ahí la información que nosotros transmitimos el día de hoy. Así que esperamos que esta información haya sido de suma utilidad. Nos gustó mucho poder estar interactuando durante toda la sesión con ustedes. Esperamos haber resuelto sus preguntas y cualquier comentario o cualquier duda que surja, pues ya saben que nos pueden contactar a través de WhatsApp o a través del Messenger en Facebook o a través del chat en
YouTube. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes esta información y bueno, pues les decimos que este viernes 18 a las 6 de la tarde vamos a hablar con ustedes del proceso de alineación para el estándar de certificación por competencias, esterilizar dispositivos médicos. El día de ayer hicimos la alineación del estándar de gestionar centrales de esterilización y lo hicimos en un grupo cerrado de Meet, pero para que se haga más fácil el proceso, lo vamos a hacer también a través de Facebook. Ya se mandó la liga, vamos a volver a publicarla el día de hoy para quienes todavía no se hayan inscrito y estén interesadas en la certificación por competencias en el estándar de esterilizar dispositivos médicos, para que todavía se puedan registrar. Y el viernes a las 6 de la tarde haremos la transmisión para que ustedes sepan qué hay que hacer para certificarse. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a la licenciada Esperanza Vega. Además, queremos, por último, y para terminar felices este día, queremos felicitarla porque el día 14 de febrero fue el cumpleaños de nuestra querida compañera, colega y amiga Esperanza. Ella es Valentina, es Esperanza Valentina, precisamente porque nació el día de San Valentín, así que bueno, es una persona amorosa en esencia. Entonces, pues muchas felicidades. Sabemos que pasó un día muy feliz en compañía de la gente que la quiere, aunque habemos muchas personas que la queremos, así que bueno, pues tiene que seguir festejando, pero bueno, pues ya sabe, espera que nuestros mejores deseos y nuestro cariño siempre para ti, y bueno, pues ahí, pues todos te deseamos, y ya lo hicimos a través de las redes sociales, un feliz cumpleaños, y que bueno, este año que inicia, pues esté lleno de salud y de las mejores bendiciones para la maestra Esperanza. Muchísimas gracias. Igual sea para todos ustedes. Y bueno, pues también agradezco a Salvador, que está en la parte de todo el apoyo audiovisual. Ustedes saben que ustedes ven que nos pone en círculos, nos pone completas, pone animaciones, pone música, porque es una persona muy creativa. Y me parece que le gusta mucho, o estoy segura que le gusta mucho estar haciendo todo eso y, por supuesto, apoyarnos y que las transmisiones que hacemos sean de mucha mejor calidad y que aprovechemos toda la tecnología que tenemos para llegar hasta ustedes. Gracias también a Juanito, a Lili, a Rachel, a Araceli, creo que estuvo también esta Celeste, a todas las que estuvieron a distancia y, por supuesto, a los presidentes de los capítulos, que sabemos que siempre están ahí. Creo que estuvo Fernando, Deyanira, la verdad no sé quién más, pero muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes para los que estén interesados y, si no, el próximo miércoles tenemos nuestra primera sesión de El Corazón de la Central de Esterilización para entrevistar y conocer de viva voz la experiencia y la vivencia de una de nuestras colegas, que es una manera de reconocer el trabajo que han hecho y desarrollado a través de todos estos años. Muchísimas gracias a todos, les deseamos que pasen feliz noche y nos vemos el viernes. Hasta luego.